嗯。 Buenas Buenas noches, ¿cómo estáis por aquí? A vista de Pixel Monmoirinonita Buenas noches, Natalia ¿Qué hacéis? Aquí hace un frío Madre mía, estoy en una parte de la casa que hace muchísimo frío Y yo ya no sé lo que voy a hacer Voy a tener que ponerme aquí Algo aquí en las piernas como, como los abuelillos una, una mesa Especial o algo Con, con algo aquí abajo, porque qué, madre mía, qué frío que hace No sé por ahí por dónde estáis vosotros El frío que está haciendo, pero se nota muchísimo el cambio de temperatura de estos días, ¿eh? Qué barbaridad. Nada. Llevamos unos días bastante difíciles con el trabajo y casi siempre llego con la hora justa y las noticias. Esta semana, no, la verdad que no he podido mirarlas mucho. Lo que pasa es que en el último momento he visto que había alguna cosa que estaba interesante. Y que sí se podía tratar aquí en el en el, en el grupo, en el canal. Eh, Natalia, ¿tú has encontrado alguna cosilla interesante por ahí? Si tenéis alguna noticia interesante, alguna cosilla que podamos compartir por aquí, pues pasadlo, ¿eh? Pronto nos congelaremos, dice a Vista de Pixel. Pero totalmente, vamos, yo ya me he tenido. Además, es que estoy fatal, ¿eh? Porque aparte tengo una alergia, tengo una alergia tremenda, los ácaros. Y, y en esta zona de la casa hay. Tiene que haber mácaro o algo, porque muchas veces cuando llega la humedad y. me pongo fatal, me pican los ojos y la, la garganta. Y eso, y entre el frío que hace, y el cansancio de todo, joder, macho. Qué barbaridad, menos más que por lo menos todo un rato bueno que he hecho aquí, hablando un ratillo. Y he cambiado también el, el, el café por colacao, <laughs> porque estoy dándome cuenta que como me tomo un café hasta ahora es que no duermo, aunque me eche medio dedo de café. Así que voy a ver. Que eso, que si tenéis alguna cosilla, alguna noticia, alguna cosa interesante que queráis que hablemos o que, o que hayáis visto por ahí, que esté chulo, pues también me lo podéis poner por aquí en el, en el chat. Eh, tengo un canal de Discord, lo que pasa es que no lo utilizo nunca, pero también si fuera necesario algún día, pues porque entre más gente o, o la gente tenga ganas de discutir un poco algunas cosas o de participar haciendo, mandando algunos enlaces o algo, pues también podríamos usar el canal de Discord y poner toda la, la, la información ahí en el, en el canal. Así que nada. Bueno, aquí a ver, eh. me he traído a Conan también, así me da un poco de ánimo. Estoy, estoy machacado perdido. Bueno, señores, vamos a ver lo que tenemos por aquí o qué. A ver si no me equivoco eh, poniendo la, la página. Lo tengo por aquí. Y hoy, esta semana me ha llamado la atención un poco esta noticia en donde hablaban de, bueno, de que liberaban 22 ejemplares de visón europeo en la cuenca del río Aragón. La noticia que fue también de, de hace una semanilla, del 3 de noviembre. Y claro, alguno podría decir, bueno, pues le liberan 22 ejemplares de visón. Bueno, como sabéis, el, el visón europeo está muy amenazado por la otra especie que tenemos aquí en España, de visón, que precisamente es eh, una especie que no es, no es de aquí, no es autóctona, y que es el neobisón visón o visón americano. Aquí he puesto... La, la, la página de, de Wikipedia, ¿no? donde podemos eh, pues buscar algo de información básica sobre el bisón sobre el americano. Como sabéis, un mamífero carnívoro de la familia de los mustélidos. ¿eh? La misma familia que engloba también, por ejemplo, pues a la Marta, como bien dice aquí, o por ejemplo a la nutria, que la conocemos todos muchos más quizás que esto. También, pues, el armiño, la comadreja, toda esta especie de, de carnívoros, de pequeños carnívoros, medianos carnívoros, son de la familia de los mustélidos, vale, una familia de mamíferos del orden carnívoros, como veis, tanto terrestres como acuáticos, muchos de ellos eh, semiacuáticos también, están siempre ligados a los cursos de agua y que habitan todos los continentes. Fijaros qué curioso, excepto Australia. La mayoría de dieta carnívora o carroñeros. En este caso, mmm, el, lo importante que tiene el bisón americano es que básicamente su piel es, eh, pues bueno, muy estimada o es muy querida por el tema de la la industria peletera y por esto es por lo que sabéis que existen granjas de bisones en las que estos animales pues se han estado pues eh, criando para utilizar su piel y sabéis que de ahí es de donde han eh, venido todos los problemas que hemos tenido con las eh, con la invasión eh, de, bueno la, la expansión más bien del visón americano otras distintas sueltas que ha habido eh, sueltas además mmm, voluntaria, digamos, por gente, ecologista, por llamarlo de alguna manera, porque en fin, sabéis que intento siempre no meterme mucho en determinados temas de discusiones, ni de debates, ni de dar mi opinión en algunas cosas para no. para que no se convierta esto en un canal que sea de. de líos, sino de eh, en un canal que sea un poco de hablar de información. Pero bueno, la realidad es que una serie de ecologistas, pensando en que. Lo mejor que se podía hacer por, eh, por estos ejemplares era directamente liberarlos de las eh, granjas peleteras en las que se estaban criando los animales para usar la piel. Pues bueno, pues abrieron todas las jaulas y liaron un pifostio, hablando claro, bastante importante que desde entonces, pues hasta hoy en día, pues no ha generado nada más que una lucha continua por intentar eh, pues, erradicar a esta especie de, de la península ibérica, porque realmente estamos hablando de una especie pues que es introducida como consecuencia de la acción del hombre. A vista de Pixel nos dice: hay mucho mustélido suelto. Yo encontré una garduña muerta en los montes de Málaga. Y entomología Asturias está por aquí también. Entomología, Miguel, que ayer tampoco pude estar en el programa porque llevo ya, como digo, un par de semanas de, de trabajo que está siendo un poco más, un poco más complejo de lo, de lo normal. Estoy llegando bastante más tarde. Y en fin, a ver si puedo retomar de nuevo las la, la visitas que estaba haciendo a los canales de, también de los compañeros, que lo tengo un poquito abandonado. Entonces, pues nada, como os decía, que bueno, que hablábamos de esta noticia y, y de, de hablamos un poco del bisón americano, que no sé si lo conocéis o, o sabéis ni siquiera de la, de la existencia de esta especie. Y bueno, no vamos tampoco a meternos muchos detalles de esto, simplemente que conozcáis pues, que este, existe esta especie que tiene una distribución, eh, digamos, natural en donde su área de distribución original, pues como dice la palabra, es autóctono de principalmente Norteamérica, de toda la zona de Norteamérica y una distribución introducida, como podéis ver aquí por ejemplo en la, en lo indica muy bien Wikipedia ¿vale? Pues en distintos territorios ¿vale? En, la, en el año 1920 por ejemplo pues debido a, al traslado de la industria peletera de América del Norte a este continente, en Europa en la primera mitad del siglo XX, también a la Unión Soviética, etcétera, se realizaron pues liberaciones en el medio natural de más de 30.000 ejemplares de bisón americano. Al no haber ningún tipo de control, estos fueron ocupando eh, pues territorios del continente hasta a ocupar a unos 12.530 kilómetros de río en todo el territorio español, nada menos. También fue introducida esta especie en Argentina eh, durante eh, los años 30, 1930, con la intención también de explotar sus pieles de la misma manera. Y fue liberada también en la década de los 70 en el centro patagónico. Etcétera, etcétera, la ausencia de predadores, pues facilitó al visor la tarea de expandirse hacia el norte, ocupar Neuquén, hasta la Tierra del Fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, aquí a lo que nos enfrentamos es a lo que hemos mencionado también algunas veces en el canal, que es a una invasión biológica, a la introducción de una especie exótica, de una especie alóctona, como consecuencia. Pues de la acción humana directamente y a posteriormente pues a que estemos tratando a este animal como un invasor pues porque evidentemente va eh, eh, digamos dispersándose por un territorio que no es eh, el natural en su en su zona de lo que sea su zona de distribución y además como digo además de ayudado por el hombre afectando de manera negativa a especies autóctonas como son las de nuestro visón por ejemplo el visón eh, que lo veremos ahora que es el mustela lutreola vale visón europeo que este sí sería el que encontramos normalmente en la península ibérica entonces bueno pues los problemas asociados con la introducción del visón americano recaen especialmente sobre presas potenciales eh, presas que son pues escasas amenazadas protegidas o posibles competidores por ejemplo pues por el hábitat del refugio y las presas de este visón nuestro por poner un ejemplo sencillo y tampoco hablar de lo que viene aquí no posibilidades de transmisión de, de enfermedades infecciosas es decir, al final estas especies que son invasoras, pues generan un, un impacto negativo, un efecto negativo sobre la fauna local, nuestra fauna, que es la que eh, debemos proteger. Fijaros lo que viene ahí sobre las aves de corral, animales domésticos, bueno, esto como cualquier otro, eh, aunque el verdadero alcance de dicho impacto no está claro en algunos casos. En fin, bueno, ya os digo, no sé si conocéis a esta especie, la presión que el visón americano ejerce sobre sus primos ibéricos los desplaza y, los hace con, y lo hace además con mucho éxito. La invasión del visón americano ha sido, de hecho, el principal motivo por el cual el europeo se encuentra en esa desagradable lista, encabezada por el lince ibérico, de mamíferos carnívoros más amenazados del planeta. Bueno, ¿qué os digo? Cuando hay gente que habla muchas veces del... qué efecto tiene esto, ¿no? qué, qué, qué exagerados somos algunas veces con el tema de aquellos animales que vienen de fuera y que son introducidos y, y, y el por qué llamarlos invasores y el que aquí convivimos todos y este tipo de cosas, pues mira, es que hay a veces efectos muy claros y negativos sobre especies concretas y además protegidas también de la propia eh, fauna nuestra, de nuestra propia fauna ibérica, pues que como veis pues y como está indicando aquí, se ven afectados de manera directa por la, por la presencia de la especie, ¿vale? Y hacen incluso pues que entren a formar parte de la lista de, de carnívoros amenazados del catálogo español de especies exóticas invasoras en el caso de, de, de esta especie por, por esta afección ¿no? que hace a nuestra fauna. ¿Y quién hay por aquí? Mm, Lily Harnex te está siguiendo. Muy buenas, Lilith. Qué nombre más bonito. Te has puesto de, te has puesto de Nick. A mí que me gusta... <laughs> Bueno, pues eso, estábamos hablando un poco de, de, del, del visón, ¿no? Entonces, bien, con, ver, resumido un poco el tema del visón americano, que ya os digo, la Wikipedia para este tipo de cosas está muy bien porque, bueno, da una información bastante sencilla, sin, sin muchos líos. Fijaros que el estado de conservación... Según la, eh, la Unión Internar Internacional para la Conservación de la Naturaleza, recordad la UICN, que es la que generalmente eh, la que seguimos principalmente todos las distintas categorías de, o niveles de amenaza, pues lo clasifica como de preocupación menor, menor en inglés de List Concern. ¿Vale? Pues de ahí viene lo de la LC, List concern, o de preocupación menor. Si nos vamos, por ejemplo, a nuestro visón, fijaros que incluso en las imágenes, si queréis, luego podemos verlo, son bastante parecidos. Evidentemente tienen diferencias, pero son bastante parecidos. El estado de conservación de nuestro bisón no es precisamente de preocupación menor, sino de en peligro crítico, ¿vale? En peligro crítico. Eh, bueno, aquí eh, es donde viene el problema de esto, ¿no? El visón europeo, pues es de un mustélido, como hemos visto, en peligro crítico de extinción, según la clasificación de UCN, y habitan escasas y pequeñas poblaciones aisladas desde España hasta los Urales. ¿Vale? En cuanto a la distribución, antiguamente el visón europeo ocupaba una, franja, una franja, amplia franja del oeste del continente eurasiático, que actualmente se ha visto reducida a unos pocos enclaves en Francia, España, Rumanía. Es decir, ha venido a, a reducirse su área de distribución. Y ya lo que le faltaba encima es el, el caso de, de la afección por el visón americano. En España, en su, momento, eh, en su momento de mayor población, su distribución ocupaba la mayor parte de Navarra, La Rioja y el País Vasco. También estaba presente en el Nordeste Burgos, en Soria, Aragón, vale, tras un rapidísimo descenso de la población en los últimos años, se encuentra actualmente en un estado crítico. En cuanto al estado de conservación o algunas características principales, bueno, las poblaciones ibéricas descendieron a la mitad desde principios de los 90 hasta el año 2000, momento en el que se estimó la población en unos 500 adultos. Bueno, esto es el enlace aquí, eh, palazón, visón europeo, por ir un poco a la cita. Mustela Lutreola, que es el nombre científico, en la enciclopedia virtual de los vertebrados españoles. 500 adultos, ¿eh? La introducción del visor americano en Europa a partir de escapes de granjas peleteras le ha perjudicado notablemente al tratarse de una especie más prolífica y oportunista que puede llegar a desplazar a la especie autóctona, llevándola a su extinción. Bueno. Como hemos dicho aquí al principio, pues ya está, ¿no? Esto tiene un poco más conversación. Eh, la liberación de, de los ejemplares, yo he comentado antes que, bueno, he dicho antes que fueron llevados a cabo eh, principalmente por determinados grupos ecologistas que pensaban que está, pero también es verdad que ha habido escapes eh, que no han sido mediados por grupos ecologistas, entre comillas, como digo, los ecologistas que han intentado liberar estos animales, sino que es que eh, estos escapes se han ido produciendo a lo largo del tiempo, pues, como digo, de manera también accidental, no todo ha sido voluntario. Lo que pasa es que es verdad que ha habido casos de liberaciones que han salido en los periódicos porque han sido sonadas, porque es que han, han liberado miles de individuos en determinados movimientos de defensa de, de, ante los animales. Que ya os digo, que se puede entender a eh, eh, hipabar, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estás? Que se puede entender un poco a nivel de, la, a nivel de ética o a nivel de, digo yo? de sensibilidad, ya sabéis, la gente la, muchas veces se deja llevar por más bien por los sentimientos y por la, la, la forma de ver las cosas un poco sentimental y, venga, vamos, hay que liberarlos, tal. Y no se dan cuenta del tremendo daño que provoca eh, una acción descontrolada como esa. Al final, pues ya os digo, estamos eh, asistiendo a muchísimas campañas para intentar ahora erradicar al pobre visón americano que qué culpa tendrá de que nadie lo haya cogido para, para utilizar la piel eh, y el pelo y encima pues ahora vayan por ahí intentando erradicarle. Muchas veces, cuando los biólogos hablamos de, de la necesidad de erradicar a estas especies, de actuar de alguna manera, de eliminarlas, tal, pues parece que, es que dicen, vale mía, esta gente, esta gente no tiene sensibilidad ninguna, esta gente se ha vuelto loca, estos biólogos de hoy en día son todos de, de teoría y, y, y no dicen nada más que locura y no tienen respeto por la fauna, ni muchísimo menos. A nosotros, cuando hablamos de este tipo de cosas y hablamos de la necesidad de actuar contra la cotorra de pecho gris. La cotora argentina, que sabéis que también es un caso sonado en España, bueno, y otras muchas especies invasoras, a nosotros nos duele eh, igualmente porque nos gusta la fauna y nos gustan los animales y nos duelen esas cosas. Lo que pasa es que eso no quita que haya que ser sensato y haya que aplicar la lógica al 100% en determinados temas, ¿vale? Entonces bueno, ya os digo, no me gusta meterme mucho en determinados temas porque sabéis que siempre lo evito. Lo digo, lo digo siempre para que veáis que cuando no entro en algo es porque no quiero, no es porque no, no es porque no me apetezca, es porque lo evito. Intento evitarlo para que no convertir el canal en un, en, ya me entendéis, en un, en, en un canal de donde se hablen cosas que al final son todos líos y follones y discusiones y cosas raras. Vamos a verlo todo desde el punto de vista más técnico posible y sin y sin liar zarzas personales con misiones personales. Seguro que cada uno de vosotros, todos los que estáis aquí, tenéis también un punto de vista sobre este tema. Y, y seguro que muy interesante igualmente. A lo que hablábamos del tema del, de por qué viene esto, ¿no? Pues, pues por la noticia esta que se publica, el 3 de noviembre, nos dice que liberan 22 ejemplares de visión europeo en la cuenca del río Aragón. La tasa de supervivencia del 40% durante los dos primeros meses se consideran un hito en la preservación del mamífero más, amazado, más amenazado de Europa. O sea, fíjate, un 40% se da como éxito en la supervivencia durante los primeros meses. Bueno, nuevas esperanzas en Aragón para el mamífero más amenazado de Europa. No sé si tenéis estos datos, ¿vale? No sé si tenéis estos datos, porque estoy seguro de que alguno, pues. Eh, a ver sigue pensando todavía hoy en día que el mamífero más amenazado de Europa es el lince ibérico. Entonces, bueno, para que sepáis que hay, hay animales que están en peor situación y carnívoros que están en peor situación incluso, ¿vale? La Dirección General del Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón ha liberado 22 ejemplares pues en diferentes afluentes de la cuenca del río Aragón. La suelta tuvo lugar durante la primavera y el inicio del verano del 2021, pues para crear un nuevo núcleo de población eh, como sabéis, como hemos dicho, catalogada en peligro crítico de extinción. Si queréis, podemos ver aquí un poco algunas imágenes de la especie para que veáis que, cómo es nuestro visón europeo. Fijaros que es bastante parecido. Bueno, no es exactamente igual, me parece una comadreja, una comadreja mucho más pequeña. O incluso se le puede asemejar a una nutria, también con diferencia eh, morfológica y en color y en coloración, en mancha y todo esto, pero. Bueno, para que veáis un poco el, el mustélido, ¿cómo sería, cómo sería esta familia, ¿vale? Afección del visón americano, lo que hemos estado hablando, la principal amenaza para la supervivencia del visón europeo es precisamente la presencia de su pariente americano, ¿eh? la principal amenaza, ¿vale? La principal. Es una especie exótica, invasora, más agresiva y de mayor tamaño. Fijaros que aquí eh, se utilizan varios términos o, o se utiliza una terminología muy clara en este sentido, Principalmente es una especie exótica, está claro, estamos todos de acuerdo, es una especie alóctona y es una especie invasora, ¿vale? Es una especie que entra dentro del territorio de, de la península como consecuencia de la acción del hombre, mediado por la acción del hombre, principalmente por, por sus actividades en, en la industria peletera y además es favorecido por esto y el término de agresivo y el término de amenaza está haciendo insistencia en que afecta de manera negativa a nuestra especie y en concreto a nuestra especie de visión europea. La especie invasora se encuentra ausente en la, en la cuenca del río Aragón, lo que favorece la supervivencia y conservación en el futuro de los ejemplares. Fijaros que claro, cuando se hace un, un, una reintroducción o se intenta, pues yo qué sé, pues eh, aumentar el determinado número de efectivos dentro de un núcleo de población o incluso crear una nuevo, un nuevo núcleo de población, hay que mm, luchar previamente y por solucionar el tema de que no haya... Los efectos negativos que están provocando que esta población esté disminuyendo y esté viéndose afectada, pues claro, que solucionar eso, ¿no? Aquí en este caso es que concretamente el principal problema que tiene es que esa especie invasora pues no está allí. No se encuentra en la cuenca. Con lo que. problema resuelto, en ese sentido, ¿no? Porque es el principal problema que tiene. Entonces, bueno, ese es el principal argumento por el que se introduce en esta cuenca. Y a lo mejor, pues no en otras, ¿no? Podríamos pensar por qué no lo hacen en otro lado. Esta acción se conoce con el nombre de colonización asistida no sé si la habéis escuchado alguna vez es como se llama y lo que hace es crear una nueva población fuera del rango de distribución original de la especie en un entorno libre de sus principales amenazas y se recurre a ella cuando la situación de la especie es muy crítica date cuenta que daros cuenta que lo que está haciendo básicamente es crear una población fuera de su rango original es decir ahí nos vamos un poquillo más allá no es como eh, 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 cuidado cuidado ¿pero, pero a dónde vas esta especie no estaba allí sí, pero nos vamos a ir un poquito más allá vamos a hacer esto un poco laxo y vamos a meternos en un sitio distinto, donde no esté, pero utilizando esta ventaja ¿no? del hecho de que el competidor principal y que está provocando el efecto negativo no se encuentra allí, evidentemente que estamos en un hábitat similar, en unas condiciones similares en el caso del visón europeo, esta acción puede abrir un atisbo de esperanza para conseguir que el visón europeo no desaparezca del continente, vale. Aquí hay un, una serie de vídeos, hay un montón de. Bueno, la, voy a bajar el audio porque no lo voy a escuchar. Pero aquí vienen las imágenes. ¿eh? Es que no sé si incluso si puedo poner el audio de escritorio, lo mismo lo vi. Tímido mamífero semiacuático que vive en las riberas de los ríos. Sí, bueno, si si... Es un mustélido y se alimenta de pequeños seres vivos del medio acuático. El retroceso de esta especie en Europa ha sido enorme en los últimos 150 años. De las causas esto, ¿eh? de este retroceso han sido la destrucción de los ecosistemas de ribera, la contaminación de los ríos, los atropellos, pero sobre todo la competencia con el bisón americano, especie exótica invasora, Liberé y el agua de, de, la de, la de, la de las granjas peleteras. El mison americano es más grande y agresivo que nuestra especie autóctona y además se reproduce mejor. Su introducción puede alterar por completo el ecosistema de nuestros ríos, llevando a la extinción de algunas especies que le sirven de alimento. La principal solución para evitar la extinción del bisón europeo es controlar las poblaciones de bisón americano mediante un trampeo selectivo. Desde hace unos años se utiliza un nuevo método de plataformas flotantes que atraen a los bisones americanos y tienen gran efectividad. Algunos de los últimos ejemplares de bisón europeo que existen en el mundo cerca de ti, en los ríos próximos a tu pueblo o tu ciudad. El bisón europeo es un animal emblemático, orgullo de nuestra fauna. Necesitamos tu colaboración. Divulga este vídeo. Difúndelo por las redes sociales. Ayúdanos a crear el clima social propicio para que entre todos podamos salvar al bisón europeo. Uf, madre mía. Abrí, bueno, habría un montón de cosas. Que se podrían destacar del vídeo y de, la, y de lo que ha comentado el vídeo. ¿Vale? Yo qué sé, pues, por ejemplo, del tema de crear la, la, el ambiente social o la concienciación social, por ejemplo, necesaria, pues para que la gente entienda pues, que esto es un problema de conservación que tiene que, que afecta a la especie y que seguro que mucha gente ni conoce a esta especie, ni conoce la problemática para nada. Se ha visto también, por ejemplo, cómo, eh, cómo liberan, por ejemplo, es que si pudiera ponerlo de nuevo, se ha visto cómo liberan. También la especie, vamos a ver, es que se me va a poner aquí en grande y no quiero que se vea, ah, ya no voy a poder, vaya hombre, a ver, ver de nuevo, por poner el tema de, la, de las imágenes que se ven por aquí, se ha visto, bueno, se ha visto la, la reducción del área de distribución, que lo, lo voy a hacer, lo puedo poner sin volumen, vale, que hay cosas muy interesantes. Fijaros que también incluso habla de. se ve a la especie un poco a la americana como algo negativo, ¿no? Como una pena, ¿no? Porque a mí me da un poco de pena ver cómo hay una persecución. También, pues, esto que os decía de lo de la liberación de, de los ejemplares en las granjas, de cómo se hizo de manera de manera un poco. Pues eso, aposta, ¿no? Que se hizo así. El cómo se ¿no ves? el cómo se representa la imagen de la, de, la, de la especie de forma negativa. Y eso es lo que os digo que apena un poco, ¿no? Porque al final hay que luchar contra esto y parece que es un enemigo como si tuviera culpa el animal de que lo hayan liberado ahí. Fijaros también lo del trampeo selectivo, por ejemplo, que me ha llamado mucho la atención. Imaginaros, eh, fijaros, realizado por profesionales para que a la gente no le dé por ahí cogiendo por ahí lo que sea, selectivo. ¿eh? Qué difícil, ¿no? Después de haber soltado miles de ejemplares, miles de ejemplares de, de visión americano, tener ahora que ir eh, pues recogiéndolo, pues imaginaros, de uno en uno, ¿eh? de uno en uno. Para intentar sacarlos del medio y que no afecten a la otra especie. Imaginaros la dificultad tan grande, porque evidentemente estos animales se están reproduciendo y por muy efectivas que sean esas esa jaulas, pues hay que trampearlos uno por uno. ¿vale? En fin, en la Sierra de Cazorla estaban estudiando la introducción del lobo y el corzo. Sí, sí, también. Ese tema podemos hablar algún día también más despacio, son temas muy complejos hay ¿eh? todo lo que tiene que ver con las introducciones las reintroducciones y este tipo de cosas, buah, además generan muchísima, muchísima reticencia social en algunos casos porque la gente pues, no está de acuerdo con las maneras con las formas o lo que sea y suelen generar unos follones tremendos fijaros lo que está pasando con el pigargo han sacado un vídeo muy bueno de, del pigargo, no sé si estáis siguiendo todo lo que está ocurriendo con el proyecto de reintroducción re reintroducción del pigargo eh, europeo pero también se está liando una, como sabéis, porque si seguís un poco las redes sociales, pues habéis dado cuenta. Pues han sacado un vídeo que si queréis lo podemos poner, porque yo lo iba a poner aquí, pero se me ha olvidado. Mira. A ver si lo encuentro. Eh, vídeo, pigargo, explicación, proyecto. Pues han sacado un, un vídeo explicativo para hablar un poco de, de qué va esto. ¿Vale? Esperad un momentillo que voy a ver si lo consigo poner en condiciones y lo vemos aquí juntos, porque yo creo que también es una cosa muy interesante donde explican qué es lo que están haciendo, por qué y todo esto, ¿no? A ver. Tras su lo... desaparición en todo el territorio español un programa experimental de dos años pionero en España desarrollado para analizar la viabilidad de una futura reintroducción persigue el objetivo de devolver a nuestro país la presencia del mayor águila de Europa Proyecto Pigargo El retorno del águila marina Noruega, con sus más de 385.000 kilómetros cuadrados, alberga la mayor población mundial de pigargo europeo y es, desde los años 70, el principal país donante de ejemplares destinados a proyectos de reintroducción de la especie. En 2021, y bajo los acuerdos establecidos entre el Ministerio noruego y español, la Agencia Estatal de Medio Ambiente Noruega llevó a cabo el seguimiento de las parejas de pigargo europeo, la selección de los nidos con al menos dos pollos. Y la extracción de nueve de ellos que serían destinados al proyecto Pigargo en España, cuarto proyecto de reintroducción desarrollado en Europa. Los pollos llegaron a España el 29 de junio con una nueve semanas de edad y fueron trasladados al Hospital de Fauna Salvaje de Grefa, donde se les realizó un control sanitario completo con la extracción de muestras sanguíneas sí, para comprobar su estado de salud, sí. posibles afecciones y determinar su sexo. El transporte barbato destruirá una instalación solamente. que facilitaría el ejercicio bien, dice, de sus primeros vuelos hasta su traslado a las instalaciones de aclimatación en Pimiajo, Asturias. Antes del traslado, los pollos fueron equipados con emisor GPS, anilla oficial y de lectura a distancia. Creo que quien, quien habla creo que es la responsable por del proyecto. Se llama a Lorena Justo. Conocer sus pautas dispersivas y comportamentales interacciones con otras especies, zonas de alimentación, reposo y nidificación, y actuar eficazmente frente a las causas de mortalidad que afectan a esta y otras especies. El día 2 de agosto, los pigargos fueron trasladados a Asturias e introducidos en una instalación cuyas características reflejan una técnica de liberación novedosa para la especie, la técnica de hacking aclimatación desarrollada en base a la experiencia en reintroducciones con otras especies de grandes rapaces. En esta instalación, los jóvenes pigargos permanecieron durante dos meses con el objetivo de que establecieran un estrecho vínculo entre ellos y hacia el territorio y evitar así su dispersión posterior una vez fueran liberados. Qué gran Desafortunadamente, son, ¿eh? en agosto se detectó una afección en dos pollos y ambos tuvieron que ser trasladados al Hospital de Fauna Salvaje de Grefa, donde permanecen aún en recuperación. Sí, decía que evolucionaba Durante bien, la aclimatación ¿no? hemos podido observar patrones comportamentales de gran interés que nos ayudarán a comprender mejor el comportamiento de la especie en libertad. Fijaros la jaula de aclimatación. Tras dos largos meses, por fin. Llegó el gran día. Está abierta, la dejan que el se lunes vayan 4 de y vuelvan a octubre las compuertas de liberación por las que saldrían Mansolea, Eva, Nansa... Sí. Sella, Pechón, Pimiango y Pindal. Las cuatro hembras y tres machos protagonistas de esta increíble historia. Eh, y ahora ellos pueden ir volver. Los primeros días fueron algo complicados. Como en todo proyecto de estas características, las aves abandonan las instalaciones desorientadas y al haber sido introducidas siendo pollos, cuando son liberadas aún tienen que perfeccionar las técnicas de vuelo. Vindal, por ejemplo, dio algún que otro susto acercándose demasiado a núcleos urbanos como Molleda, donde estuvo durante varios días posándose de tejado en tejado. Otros, como Deva y e Nansa, iniciaron tempranamente una gran dispersión hasta Galicia y León, delitándonos con su espectacular retorno coordinado hasta el punto de liberación el mismo día 20 de octubre, donde permanecen actualmente. El seguimiento Ella que la abandonó bien. la zona el día 11 de octubre y desde entonces permanece en dispersión. Ibiango y, y Mansolea, sin embargo, permanecieron fieles a la zona de reintroducción y apenas han realizado vuelos de gran recorrido. Tienes geolocalizado haber localizado a todos los individuos, evidentemente, que uno puede hacer otra manera y, y, de y con seguimiento de por satélite. Los recorridos realizados por los pigargos liberados desde el día de su liberación hasta el día 29 de octubre. ...y estudian perfectamente por todos los movimientos que hacen... ...desde el momento en el que le abren esa jaula de aclimatación". El equipo encargado del seguimiento de las aves... ...pudo comprobar como los pigargos, guiados por buitres y córvidos... ...han sido capaces de encontrar cadáveres de animales... ...de los que se han alimentado durante su dispersión. Cada día el equipo realiza aportes de alimento específico... ...frente a la jaula de aclimatación... ...actualmente tres hembras y tres machos continúan ligados... ...al lugar donde fueron liberados y acuden cada mañana alimentarse al punto claro. de alimentación específico junto a otras especies como el milano real. Por mucho que se alimenten ellos les dan un soporte también pues para que no les Paralelamente falte. y gracias a la colaboración de la empresa EDP, uh -huh. los tendidos del área de influencia del proyecto han sido corregidos con medidas anticolisión y antielectrocución. Esto lo estuvimos y hablando corrigiéndose también las zonas prioritarias en para el programa pigargo, anterior con el objetivo de reducir la mortalidad asociada a esta problemática. Uh -huh. En los próximos años, los resultados de la fase experimental serán determinantes para marcar el destino del pigargo en la cordillera cantábrica. Un destino que nos ofrece el exquisito privilegio de poder observar la imponente belleza de esta enorme rapaz como especie nidificante en nuestro país. Bienvenido a nuestros cielos, pigargo. Bueno. En fin. El tema es que, bueno, ha habido tantísimo debate y ha habido tanto, tanto, tanto lío con esto, pues que yo creo que Grefa ha tomado finalmente la decisión de pues, plantearse el hacer un vídeo. Gracias al, al último seguidor, no me ha dado tiempo a mirar el nombre, por más que he ido corriendo. <laughs> si saluda en el chat, te, te veo. No me ha dado tiempo a ver el nombre, por más que he ido corriendo a la ventana, ver quién era. Que eso, que Grefas ha visto al final obligado pues, a hacer algún tipo de. Hola, Agustín, señorita opositora. Muy buenas, ¿cómo estás? <laughs> bueno, pues nada, bienvenida al canal. Espero que te lo pases bien por aquí cuando tengas un ratillo para entrar. Entonces, pues bueno, al final se han visto obligados como vais a hacer un vídeo, porque claro, ha habido tantísimas quejas, ha habido tanto gente enfadada con el tema del proyecto, ahí sigue habiendo y, y va a seguir habiendo gente que está totalmente de acuerdo, o sea, perdón, totalmente en desacuerdo con la con la introducción, no le voy a decir re, introducción, que es como piensan ellos que, que se está realizando esto. Ah, soy Eli, amiga y compañera de Silvana, muy buena. Pues nada, me alegro de verte por aquí. Aquí estoy eh, con las noticias de medio ambiente y de, y de biología que estamos haciendo los miércoles mmm, y los viernes. Luego os comentaré que este viernes no va a haber actividad de, del tema, de la parte de que estamos haciendo de repaso de, de ciertos temas de zoología. No va a haber porque como tengo que irme al Congreso Andaluz de Veterinaria, no voy a poder estar. Voy a estar fuera. Y bueno, y el vídeo, la verdad, bueno, pues está bien. Explica un poco pues, lo que han ido explicando ellos a lo largo de las noticias que se han ido publicando en los periódicos. Y todo esto, pero bueno, ya os digo, reunido en un vídeo para, para esto, pero vamos, que esto no va a cambiar el, 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 el enfado. Muy bien. El enfado que tiene la gente con este tipo, con este proyecto, y, y Eso pues digo, es muy delicado. Entonces, todo lo que es lo que he dicho muchas veces, todo lo que tiene que ver con la introducción de especies, sobre todo, la reintroducción también. Todo lo que tenga que ver con este tipo de temas, y sobre todo si son especies emblemáticas, si hablamos de especies emblemáticas. Hay que echarle buen valor para trabajar en ello, pues porque tienes encima a, a mucha gente pendiente de cómo se hace, cómo no se hace, y por supuesto opinan eh, que están en todo su derecho, de si se está realizando de manera correcta o no, si tiene sentido o no. En fin. Bueno, no quiero tampoco hablar mucho de esto, porque al final nos repetimos muchas veces y esto nos lleva a más a más, eh, a más conversación. Hablando del visón europeo y del programa también, fijaros como este vídeo que hemos estado viendo, que está muy chulo. Yo no lo conocía, este vídeo, hablando de la campaña de, de concienciación. Aquí habla un poco de las actuaciones que se han dirigido pues, a la creación de un nuevo núcleo, como hemos visto, en el río de Aragón. Ya posee, eh, Aragón ya posee núcleos de población natural de visón europeo, distribuidos en ocho cuadrículas. De 10 por 10 kilómetros, sistema UTM. Bueno, esto no sé si sabéis lo que es. Simplemente el territorio de la península ibérica o de cualquier lugar de, de Europa o del mundo se divide en una, en una serie de cuadrículas, un retículo de cuadrículas conocidas como UTM, que pueden ser de distintos tipos de kilómetros, de kilómetro por kilómetro, lado a lado. Y en este caso, es la cuadrícula UTM 10 por 10, es la que más se suele utilizar pues para hacer estudios de distribución, biogeografía y este tipo de cosas. no Entonces. A eso a lo que se refiere con que está presente en ocho cuadrículas de 10 por 10 kilómetros. Esto al final lo veis representado en el mapa y son ocho pues manchas, de, en, en, indicando el lugar en el que está la especie. El ensayo de colonización asistida se ha realizado en la cuenca del río Aragón, aguas arriba de la presa de yesa, con diferentes afluentes que presentan un hábitat muy adecuado para la especie. Por ahí fijaros. Por otra parte, los animales empleados en la liberación proceden de la cría en cautividad, con ejemplares que proceden de dos poblaciones distintas, la que ocupa España y la presente en Europa Oriental. El origen mestizo hace que la suelta de ejemplares haya constituido también un ensayo sobre la capacidad de adaptación de estos ejemplares al hábitat disponible en la cuenca del Ebro. Fijaros que también... Hay mucha gente que es muy purista con este tipo de temas y cuando lee esto y dice: coño, origen mestizo, mm, individuos que son parte de, de procedentes de poblaciones distintas de España y de Europa, esa, y de Europa Oriental. Pues hay gente que no le gusta esto porque dicen pues, que están trayendo una genética, digamos, que no es realmente la, la de las poblaciones, la, la que tienen las poblaciones españolas, y entonces pues, no les gusta tampoco que haya este aporte de individuos de fuera, ¿no? De individuos de fuera. Bueno, qué os digo, pues que sí, que puede haber gente que opine de esa manera y gente que lo vea de otra forma y diga la especie es lo interesante, el que se mezclen distintas poblaciones de la especie no tiene tanta importancia, incluso puede ser beneficioso a nivel genético, a nivel de variabilidad genética y de evitar la consanguinidad y este tipo de cosas. Bueno, y hay gente que intenta pues que, que no ocurra esto, ¿no? Que todo lo contrario. En fin, aquí veis esta jaula donde se ve la cómo van a hacer la suelta del visón europeo. La cría experimental entre ejemplares españoles y del resto de Europa se llevó a cabo entre el año 2018 y 2020, simultáneamente en centros de cría españoles y de Estonia. Además, todos los ejemplares liberados han pasado su periodo de aprendizaje en jaulones presuelta. ¿Veis? Muy parecido a lo que estábamos viendo anteriormente con el caso de con el caso de los pigargos, unos jaulones en donde los animales pues van aclimatándose un poco, adaptándose, aprendiendo, ¿vale? Y a, a, a cuando luego, posteriormente, ya se vaya a hacer la suelta final. Esos jaulones presueltas están dispuestos tanto en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Aragón y La Rioja, así como en las instalaciones de los centros de cría del PON en Lérida y la Fundación Tata. Ta, Previamente a su liberación, a todos los ejemplares le, eh, se les ha colocado unos equipos de radioseguimiento, como, como vemos siempre, una vez que se hace. Un, una vez que se plantea un trabajo de este estilo evidentemente no nos vale de nada si no eh, adoptamos medidas para poder hacer un seguimiento que podamos luego pues ver si er, eh, ha sido positivo los efectos o negativos de lo que hemos estado haciendo, entonces pues claro, eso pasa por la obligada necesidad de hacer el radioseguimiento de los ejemplares pues para estudiar luego pues la mortalidad pues los, si, la, la supervivencia, el número de individuos que han llegado a a sobrevivir en el territorio en tanto tiempo, etcétera, etcétera, estudiar también qué es lo que ha ocurrido con los ejemplares en caso de que hayan muerto, por qué motivo, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, entonces va a haber un monitoreo continuo en el proceso de adaptación de cómo se va a hacer el proceso de adaptación y comprobar la viabilidad del proyecto durante los dos primeros meses. Esa fase experimental también que hablamos de los proyectos en, el, en los principios. Tras este periodo de seguimiento... Los ejemplares han sido recapturados para retirar los emisores y asegurar con ello que no les causen problemas en el futuro. Fijaros, ¿eh? se, ha, se ha monitorizado el, el proceso de adaptación. Ocho ejemplares permanecen en el área de suelta, cuatro hembras y cuatro machos. Como resultado de los dos meses de seguimiento, al menos nueve ejemplares han sobrevivido durante el periodo, el 41%, aunque uno de ellos fue depredado poco después y antes de ser recapturado. De estos ocho ejemplares que permanecen en el área suelta, cuatro son hembras y cuatro machos. Bueno, hay paridad. Por contra, se han localizado siete ejemplares muertos, un 32%, durante estos dos primeros meses. Las causas de la mortalidad, que son importantes de estudiar, fijaros, han sido la depredación por otros carnívoros. No indica cuáles. El atropello en dos ocasiones, ninguna de ellas relacionada directamente con el proceso de suelta o de cría en cautividad. De hecho, todos los animales hallados vivos o muertos después de los dos meses estaban en buenas condiciones corporales, con un peso similar al de ejemplares nativos en otros territorios. El dato demuestra que fueron capaces de encontrar comida sin mayor dificultad. Es decir, el proceso de aclimatación pues, fue correcto, la adaptación fue correcta, pero hay que tener en cuenta que, oye, que hay una mortalidad importante por depredación de otros carnívoros, simplemente pues, la propia naturaleza, que es que es así. El problema que tenemos con los atropellos, ya sabéis, salen noticias de linces atropellados todos los, toda la semana, pues no, cada una cierta semana, pues lo mismo ocurre también con esta especie, que se ve también afectada por los atropellos. Además de estos tres ejemplares perdieron los collares de radioseguimiento, dos de ellos se localizaron posteriormente para no, eh, pese a no llevar collar, y tres más no han podido ser localizados. Hay cuatro ejemplares perdidos y de los que no se dispone información sobre su estado, un 18%. Fue pues que también hacer un seguimiento a esto. Es increíble. Entonces, bueno, ya os digo, eh, hemos conocido un poco el, la problemática esta. No sé si vosotros estabais al tanto del problema de, de conservación de esta especie. Es una especie que podría desaparecer en pocos años. Eh, Acordaros de lo que hablábamos antes. Eh. Estábamos hablando de una estima de menos de 500 individuos en cuanto a su población o incluso probablemente sea inferior. Y en Europa persisten pequeñas poblaciones también en otros lugares como por ejemplo en Francia, zonas de Francia, en el Delta del Danubio, Rumanía, etcétera, etcétera, lo que lleva casi a calificarlo por la eh, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como en peligro crítico de extinción. En peligro crítico de, existir, de extinción, bueno. La legislación europea, la Directiva de Hábitat en concreto, por ejemplo, la considera como una especie de interés comunitario, prioritaria. Y obliga a los Estados miembros a su protección estricta. Esto es una de, la, de las consecuencias. Esta obligación de la protección es una consecuencia de la, de, bueno, del seguimiento de la legislación europea y concretamente de las directivas que son de obligado cumplimiento por los, por los países que forman parte de la, de la Comunidad Europea. Vale. En España se encuentra catalogada con peligro de extinción aparte y su situación es extremadamente comprometida. Hizo que el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente fuese declarada como situación crítica en el 2018. y supone lo mismo en, en el mismo caso que hace la Unión eh, Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pues también reconocerla igualmente como en peligro o en riesgo inminente de extinción. Es decir, coinciden distintos organismos y distintas, eh, distintos organismos en esto, ¿no? Y en clasificarlo de esta manera tan tan tajantemente negativa. ¿Vale? ¿Qué más? qué más qué más qué más os acordáis del lobo verdad y de todo lo que hemos estado hablando con la nueva legislación la nueva entrada de bueno, la entrada del lobo dentro del listado este no de, de, de especies protegidas y de la imposibilidad de que se pudiera llevar a cabo la caza de, de, de la especie como consecuencia de que es una especie protegida y que ha pasado al listado y tal 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 y todo esto pues bueno eh, hablábamos también de que había mucha gente que decía pero bueno esto en el, en el mismo en la misma legislación en esta misma ley eh, se habla de la posibilidad de que se pueda llevar a cabo la caza de los ejemplares de algunos ejemplares o si no llamarle caza del control de la población o de la gestión del, del tamaño de la población y efectivamente no solamente en el caso del lobo sino en el caso de cualquier animal de este estilo cualquier animal que esté protegido siempre se pueden efectuar acciones de control de distinto tipo y con el lobo, pues no iba a ser menos. Entonces, bueno, ya empezamos a ver a lo que vamos, los primeros resquicios eh, de esa ley, ¿no? Los primeros huecos en donde se aprovechan ese detallito de lo del controlito, eh, este control. Y ya el ministerio va a permitir capturar lobos al principado de Asturias al tiempo que eleva las ayudas a 20 millones. A mí lo de la ayuda me importa un pepino, yo no soy economista. A mí lo que me interesa, como a muchos de los que estáis aquí, es que al final, pues bueno, pues se va a permitir la captura de lobos al Principado. La captura de lobos, como digo y vuelvo a repetir, estaba ya implícita dentro de la legislación, ¿sale? esa posibilidad de llevar a cabo un control de la población. Pero bueno, ya el gobierno, que está viendo que hay mucha tensión en este tema, pues ha dicho que oye, que tranquilos, ¿eh? que van a permitir capturar lobos en el caso de Asturias y que no se ponga la gente más nerviosa. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, considera que el modelo de control del Principado es el que más adecua al europeo, bla, bla, bla. En un intento de relajar la tensión en torno al lobo, ¿vale? Eh, bueno, el secretario de Estado indicó ayer en Oviedo que a pesar de que esté incluido en el listado, el ESPRE, ¿no? El listado de especies silvestres en el régimen de protección especial, lo que conocemos comúnmente como el ESPRE, las capturas y muerte de ejemplares seguirán estando permitidas, ¿vale? Daros cuenta que cuando hablamos, no, la palabra no es cazar, la palabra es permitirá capturar. Cuidado, eh. tampoco es que estemos hablando de caza, estamos hablando de captura y además de captura sin muerte de ejemplares, seguirán estando permitidas. Es decir, va a permitir al, a lo, al Principado de Asturias ejercer un control sobre la población. Según expresó Morán en la delegación de, de gobierno, esta opción se encuentra recogida dentro de las directrices de la Unión Europea. Si el lobo hubiera sido considerado una especie vulnerable, no estaría permitido. Pero estando incluida en el listado, este control que podría llegar a ser letal en casos justificados, incluso que podría llegar a ser letal en caso justificado, aquí habla de captura sin muerte, pero puede ser letal, sí estaría contemplado. ¿vale? Si el lobo hubiera sido considerado como especie vulnerable, no estaría permitido. Pero como no lo está. Afirmó el secretario. Es decir, fijaros cómo va haciendo eh, un poquito de, de hueco a esto. Y añadió que el modelo, el modelo asturiano es el que más asemeja a la estrategia estatal. Asturias no autoriza cacerías de lobos desde hace 30 años, con lo cual el Principado tiene relativamente fácil el proceso de adecuación de su plan regional a la estrategia estatal. ¿Vale? Bueno. Simplemente mencionar un poco esa posibilidad, ¿no? Fijaros que la tensión que se está generando con respecto a, a, a esta protección del lobo y todo esto, pues está generando un movimiento contrario a esta protección estricta y al final, pues bueno, el gobierno ya estáis viendo que viene rápidamente a decir que oye, que tranquilos, que hay mecanismos para hacer ese control y que lo va a autorizar a que se realice. Ahí queda la noticia. ¿Vale? Para los que piensan que esto iba a ser un zapatazo fuerte, sin... <laughs> fuerte sin que se pudiera echar para atrás y que el gobierno se iba a mantener firme en algunas cosas y tal, para que veáis que al final las cosas no son tan estrictas, no son tan estrictas como parece, ni tienen tanta fuerza para hacerlo tan estricto. ¿Qué más noticias tenemos por aquí? Vamos a ver, hay una cosa que a, por hacer un poquito más. Eh, más suavito. A ver si me quiere cargar esto. Hay una noticia muy graciosa que he visto. Bueno, una noticia más bien un artículo que he visto publicado aquí sobre dinosaurios y concretamente en el nationalgeographic.com.es dice 10 mitos sobre los dinosaurios que el cine nos hizo creer. Está curioso porque, bueno, no es ya como digo, no es una noticia como tal, pero me ha hecho gracia leerlo aquí con vosotros y echarle un vistazo. Dice: el cine ha contribuido a popularizar enormemente esas criaturas fascinantes que fueron los dinosaurios. Sin embargo, como toda ficción, se ha tomado muchas licencias que a menudo se aceptan como verdades. Vamos a desmontar algunos de estos mitos. Aquí viene alguna imagen. Dice: las especies no se mezclaban. Quienes hayan visto en Busca del Valle Encantado tal vez recuerden al especialista padre de cera amonestando a su hija porque los tres cuernos nunca juegan con los cuellos largos. Madre mía. El cine y a veces incluso los documentales tienen a mostrar a las especies de dinosaurios haciendo cada una su vida separada. Pero la paleontología nos dice lo contrario, puesto que en una misma zona se encuentran esqueletos de especies que vivieron en el mismo periodo geológico y que con toda seguridad compartieron hábitat, evidentemente como hoy en día. Y esto no se aplica solo a los herbívoros, puesto que también los depredadores compartían, de forma seguramente más conflictiva, territorio de caza. Por ejemplo, en lo que hoy es el norte de África, existieron al mismo tiempo dos de los depredadores terrestres más temibles de la historia, el Spinosaurus y el carcharodon... Uy, Carcharodontodaurus. ¿Vale? Que sería realmente... No sé si se lee carcarodon o Carcharodon o Carcharodontos... Carcharodontodaurus. Me cuesta decir lo del Daurus aquí al final, ¿vale? Bueno, este lo conozco yo menos, yo este no me suena de nada. A mí el que me suena más es el, oiga, oh, ¿qué le he dado? El Spinosaurus, ¿vale? Bueno, mira, ha salido aquí una, una, una foto del Museo de Ciencias Naturales de, de Barcelona, ¿vale? Imagino que será una representación. Vale, vamos para atrás otra, otra vez. Bueno, aquí lo que te habla un poco es hablar de eso, que eso de que las especies no se mezclaban, bueno, que bueno, había hábitat y evidentemente pues había distintas especies, tanto de herbívoros como de carnívoros, como lo podemos encontrar hoy en día. Los terosaurios eran dinosaurios, ese es otro de los grandes mitos, otro de los, bueno, no mitos, no, otro de los grandes errores. Hay negacionistas de los dinosaurios, y, y de las palomas. De las palomas también. Últimamente también han dicho que eran mentiras. Y que los pájaros y las palomas, es <laughs> que es tremendo, ¿eh? Eran, <laughs> eran también mentiras, es una locura. Los pterosaurios eran dinosaurios, es un error bastante importante y es un error que ha llegado todavía hoy hasta nuestros días. Y la gente piensa realmente que estos pterosaurios pues son son dinosaurios de hecho tengo yo un libro por aquí que no sé si os lo enseñé o lo voy a enseñar un momento mirad el problema es cuando el problema es cuando los mismos libros pues ya te llevan a, te llevan al error esto qué es aquí lo tenéis dinosaurios voladores vale y pone pterosaurios vale este libro es una traducción española, es una versión española del libro de, de Peter Wellhofen, que lo tengo por aquí, ahora veréis el original. Ahí viene cosa que más me gusta en que enseñar el libro. Y el libro original, ¿qué es lo que pone? Aquí en el libro original lo que pone es pterosaurus. Pone pterosaurios ¿Dónde pone aquí dinosaurios voladores? No lo pone por ningún sitio. Pues este libro de este libro que pone terosaurios, que pone la enciclopedia ilustrada de los terosaurios. Historia natural e ilustrada de los reptiles voladores de la era mesozoica. No sé si lo podéis ver ahí escrito en pequeño, reptiles voladores de la era mesozoica. Pues nosotros nos hacemos la edición española del libro y hola ahí en español, ¿vale? Dinosaurios voladores y nos quedamos tan a gusto bueno, pues, ¿qué es lo que os digo? Pues, eh, bueno, pues ahí tenéis el ejemplo de lo que está contando aquí en el artículo National Geographic. Los terosarios eran dinosaurios, pues ninguna película de dinosaurios está completa sin seres voladores. Al fin y al cabo, ¿qué pueden ser más terroríficos que un reptil enorme agarrándote por sorpresa y llevándote hasta su nido para que sus crías te devoren vivo? Pero por muy resultones que sean, los pterosaurios no son dinosaurios, sino un orden distinto de arcosaurios, por así decirlo, primos lejanos. Los dinosaurios, con la sola excepción de las aves, eran animales terrestres con una anatomía muy diferente a la de los pterosaurios, cuyo esqueleto está desarrollado específicamente para el vuelo. Te explicamos las diferencias más a fondo en este artículo, ¿vale? Este artículo que está aquí, muy bien, y que habla de cuáles son las principales diferencias de los dinosaurios. Este artículo, si queréis, lo vamos a guardar para otro día. Y lo vemos en otro momento para no complicar mucho, mucho el, el follón, ¿vale? Porque no es la idea ahora mismo. ¿Qué más mitos? Había dinosaurios acuáticos. Al hilo de lo anterior, si los dinosaurios no eran voladores, tampoco eran nadadores. Madre mía, tema mosasaurus, tema, ya sabéis, todo este tipo de, de, de grandes reptiles nadadores ¿eh? que se ven también en estas películas. Los ictiosaurios, por ejemplo, también, plesiosaurios y mosasaurios se encuentran muy lejos de los dinosaurios en el árbol evolutivo. En cuanto a estos últimos, aunque algunos se alimentaban de peces, lo hacían en aguas poco profundas y seguramente de forma más parecida a la de los pájaros ribereños. Estudios recientes afirman que ni siquiera los dinosaurios pescadores se sumergían en el agua para cazar, porque su anatomía no había permitido el desarrollo de los músculos necesarios para perseguir a sus presas de manera efectiva. Es decir, ya estamos hablando de que hemos quitado a... Los pterosaurios, eh, a todo lo que es volador, y también a todos estos como ictiosaurios, eh, plesiosaurios y mosasaurios. ¿Qué más cosillas hay? Todos tenían aspecto de reptiles, ese es otro tema. Los dinosaurios poblaron la Tierra durante 200 millones de años aproximadamente, un tiempo que da margen para una gran variedad de posibilidades evolutivas. Durante mucho tiempo se creyó que estaban recubiertos de escamas, y la palabra dinosaurio significa al fin y al cabo lagarto terrible. Sin embargo, hoy en día se sabe que lo que poseían en común eran estructuras queratinosas que pueden dar como resultado escamas, plumas o plumón e incluso pelo. Pero como algunos investigadores, o sea, como algunos investigadores han propuesto, no todos eran de este aspecto. Como está viendo por aquí, como se está viendo por aquí, ¿no? A lo que es la, las típicas escamas que imaginamos todos del grupo de los reptiles. Más cosas. Su piel era monócroma y de colores poco variados. Los dinosaurios que vemos en la pantalla a menudo lucen un solo color o dos a lo sumo, normalmente de tonos marrones o verdes. Basta echar un vistazo a los reptiles actuales para darnos cuenta de cuán falso es este tópico. Si los camaleones o las serpientes pueden tener muchos colores, ¿por qué no iban a tenerlos también los dinosaurios? De hecho,. En algunos fósiles pueden encontrarse trazas de melanina que delatan que no solo lucían colores variados, sino que estos formaban patrones como rayas o manchas, bien para camuflarse con su entorno, para atraer a potenciales parejas u otros usos. Vale. Bueno, de hecho existen un montón de serpientes con coloración impresionante. Las serpientes de coral, bueno, la, la viridis está de un verde precioso, las hay azules, hay lagartos de todo tipo, con manchas, con patrones de todo tipo. Y efectivamente... Eh, yo tengo que reconocer que a mí me extrañó mucho cuando los, los, eh, los artistas de, de paleontología, no sé, paleoartistas, eh, pues dibujaban a las especies pues dándole pues, determinados tonos de color, incluso a, los, incluso a los pterosaurios, que no son dinosaurios, como digo, y me extrañó un poco, pero luego pensándolo un poco, pues sí si es verdad que estoy de acuerdo con lo, que, con lo que dice aquí, porque evidentemente los tenemos que representar de color marrón o verde, como si fuera un lagarto típico. Cuando hay tantísima variedad de patrones, de colores y de todo tipo, ¿no? Entonces, pues sí, sí, estoy bastante de acuerdo con la representación en color y, y, y hacer esa variación también en la representación de tonos y de y de, y de todo, ¿no? de patrones, me parece bien. Dinosaurios viajeros del tiempo. ¿Cuántas veces habremos visto compartir pantalla a especies que vivieron con millones de años de diferencia? Por poner un ejemplo clásico, entre los últimos estegosaurios y los primeros tiranosaurios, hay un espacio de 76 millones de años, mientras que solo 66 nos separan a nosotros de los últimos tiranosaurios. Es más, las especies se desarrollan en entornos muy diversos. El clima del Triásico, cuando aparecieron los primeros dinosaurios, era extremadamente seco y caluroso mientras que el cretácico, la etapa final de la era mesozoica, era un clima tropical o subtropical, por lo tanto, las que prosperaron en un momento dado habrían perecido sin remedio en el otro. Claro. Bueno, esto un poco es lo que nos viene a decir es que muchas veces en las películas, sobre todo, pues nos ponen a distintas especies de dinosaurios que son de épocas totalmente diferentes. Parece que todos los dinosaurios fueron todos en el jurásico, vivieron todos en el jurásico y te lo representa así de esta manera. Y bueno, pues lo que, no viene a, a lo que no viene a explicar para nada es que efectivamente en el Mesozoico hubo tres periodos, ese jurásico, ese triásico y ese eh, Cretácico, y que en esos tres periodos distintos, por supuesto, fueron apareciendo distintos grupos de reptiles, eh, y, y que incluso desaparecieron también unos y otros eh, cuando fueron avanzando en el tiempo geológico. Es decir, no todos estaban juntos en el mismo momento, como viene aquí, por ejemplo, en el mosaico este eh, dibujado. ¿vale? Y bueno, ya nos digo, con respecto a dinosaurios viajeros del tiempo, si nos está extrañando el hecho de que dibujemos a todos los dinosaurios aquí en el mismo momento, en el caso de que pongamos al hombre correteando por aquí cazando tiranosaurios. Entonces ya es cuando esto eh, llega ya a un punto. <laughs> y efectivamente, y Boborinonita, Natalia, está diciendo, y también de lugares muy diferentes, por supuesto. Eh, no solamente eso, sino que, bueno, ya sabéis. Es un poco como cuando la gente monta un acuario y mete peces de Asia, de Sudamérica, de Sudáfrica, de China y de, y de Bolivia y todo lo mezcla ahí y, y se queda tan a gusto. Y pues bueno, son animales que tienen eh, condiciones y requerimientos muy, muy distintos. No tiene sentido ninguno mezclar ese tipo de peces dentro de un mismo acuario. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. En una misma imagen, pues estás viendo especies que se distribuyen por zonas totalmente distintas, que incluso algunos no coincidieron, no solamente en el, en el tiempo, como dice Natalia, ni siquiera tampoco en el espacio. ¿Vale? Bueno, otro de esos mitos, ¿no? Otro de esos errores que se arrastra con la, con el cine y con y con todo esto, ¿no? Aquí tenéis otra representación. Los temibles velociraptores una representaciones distintas de Velociraptor. Entrando en mitos más específicos, seguramente el dinosaurio más sobrepotenciado del cine sea el Velociraptor, porque los raptores del parque jurásico en realidad no eran o no están inspirados en el Velociraptor, sino en el Deinonychus, el Deino, Deinonychus, un pariente de la misma subfamilia, los Velociraptinos. Los Deinonychus poseían la característica garra curva en las patas traseras, ¿vale? Pero no llegaban al metro de alto. El velociraptor era aún más pequeño, tenía medio metro de altura y tenía una cabeza más alargada. Sus dientes en forma de sierra, sin duda, los haría peligrosos, pero no imponían tanto como en el cine nos han hecho creer. Bueno, los velociraptores no los han aumentado de tamaño, no los han convertido en unos salvajes ¿eh? y, y en unos peligrosísimos eh, dinosaurios. Y bueno, como está indicando aquí, pues bueno, aquí no eran tanto, ¿no? ya nada más que por el hecho de que tienen medio metro, no son como nos lo están pintando. Y los aún más temibles tiranosaurios. ¿Se puede inventar algo sobre esto para darle más eh, tema de lo que no es? Sin duda a nadie le gustaría ser perseguido por un tiranosaurio. Sin embargo, la buena noticia es que habría tenido posibilidades reales de escapar corriendo. La razón es que cuanto más grande era un dinosaurio, más lentamente se movía debido a su enorme peso. El tiranosaurio en concreto podía pesar entre 6 y 8 toneladas, 10 como máximo. Y era bípedo. Un animal de esa constitución... Tenía muchas posibilidades de dañarse los huesos de las patas si echaba a correr, por lo que lo máximo que habría hecho en circunstancias normales sería trotar ligeramente. Según modelos computerizados, su velocidad punta podría rozar los 25 km por hora, pero durante muy poca distancia, debido al gran estrés que sufrirían los huesos de las piernas. Bueno, no sé si tenéis otro algún tipo de información más técnica sobre este tema y sobre los tiranosaurios en concreto y sobre la capacidad de correr y de perseguir las presas. ¿Vale? Pero bueno, por lo que nos está diciendo aquí, si nos imaginábamos como un animal que te era capaz de perseguir hasta la extenuación, pues quizás tampoco lo era tanto. ¿Es posible clonar dinosaurios? Bueno, ¿qué tal? No? Esto es el, el, todo el fundamento de la película de Parque Jurásico. Esto tal vez eh, esté fuera de discusión, pero por si alguien aún fantasea con esta posibilidad, hay que decirle que clonar dinosaurios es pura fantasía. El ADN necesario para ello es una molécula que se degrada fácilmente y que de ninguna manera podría perdurar durante millones de años. Los problemas no terminarían aquí, ya que haría falta introducir dicho, dicho ADN en el óvulo de una especie compatible. Si los cruces entre especies más emparentadas como tigres y leones a menudo producen ejemplares estériles, esperar que el ADN de dinosaurios se desarrolle en un óvulo de ave, sus parientes más cercanos, es una quimera. Efectivamente, es una cosa de película absoluta, porque evidentemente encontrar una molécula de ADN completa capaz de contener pues, lo que nos interesa, que es toda la información sobre una especie concreta, tras millones de años en el tiempo eh, evolutivo eh, y geológico, pues como comprenderéis, hace bastante complejo esto. No es que no se pueda encontrar algún fragmento eh, de ADN o algunos genes o se pueda encontrar alguna cosita, pero evidentemente encontrar una molécula completa tras esa cantidad de tiempo, eh, pues claro que es fantasía, es que... Los dinosaurios dominarían el mundo actual. Bueno, eso también es una cosa que siempre eh, se ha hablado muchísimo. ¿no? Bueno, ¿qué pasaría? No? Si hubieran llegado hasta hoy en día, pues estarían totalmente dominando la Tierra. Aunque por obra de algún milagro científico se considera clonar dinosaurios, estos no podían sobrevivir en la Tierra tal y como es ahora, y mucho menos volver a ser los reyes del planeta. Según los modelos simulados en base a la composición del ámbar prehistórico, la atmósfera y el clima, era, en la era, en Mesozoica, eran diferentes de la actualidad, una diferencia más marcada cuanto más retrocedemos en el tiempo. Incluso en el Cretácico, el último periodo de la era de los dinosaurios, el que estaba más cerca, digamos, de, de, de tiempos recientes, los niveles de oxígeno eran hasta un 10% inferiores y la temperatura unos 10 grados superiores a la actual. Bueno, si no imaginábamos. O estamos pensando que las condiciones eran bastante parecidas en este momento a las de hoy en día. Yo creo que cuando estamos hablando tanto de cambio climático y de la posibilidad de que puedan eh, aumentar la temperatura solamente un grado, y estamos hablando de 10 grados de temperatura superior a la que tenemos hoy en día, pues bueno, ya os podéis imaginar. Está muy bien. Eh, la revista de National Geographic en punto, en lo que es en la página web, en, el punto com, está muy chulo para echar un vistazo a los reportajes y a, y a determinados artículos que van subiendo. Y bueno, está interesante. Esta es una noticia que no es, ya digo, es un, una publicación que es más antigua, es de agosto. Pero bueno, que está bien revisar de vez en cuando, porque bueno, hay cosas interesantes. Que no están nada mal. Dependería también del dinosaurio. Había dinosaurios que habitaban diferentes hábitats. Uh -huh. Hombre, claro, evidentemente las condiciones de. Es que si, aquí, si os fijáis, aquí está hablando de cosas súper generales, evidentemente. Porque cuántas especies de dinosaurios había, y no solamente de dinosaurios, sino cuántas especies de reptiles habría en ese momento y de otros grupos. Porque muchas veces no caemos en que lo que nosotros recuperamos de fósiles realmente es una ridiculez para la diversidad que habría en ese momento. Lo que recuperamos es una pequeñísima parte de la riqueza de especies y de individuos que habría. Eh, de, de tamaño de población y de todo en estos tiempos. Entonces, pues claro que había una variedad enorme y habría un montón de especies con eh, características distintas y adaptaciones diferentes al medio y en distintas condiciones, más frías, más cálidas, más con menos luz, con más luz, os podéis imaginar. Y, y tanto no en la tierra, sino también en, en el agua. Entonces, bueno, al final no deja de ser una generalización y está haciendo, pues, eso, pues generalizando. No tiene, más, no, tiene la menor, no tiene la menor importancia, pero bueno, sí es verdad que, como sabéis, que se imaginan mucho en las películas el hecho de, de llevar a, a hoy en día a los dinosaurios aquí a la Tierra, en el momento actual, y bueno, los representan como si no pasara nada, invadiéndolo todo y dominando, cuando eso, pues las condiciones lo que te vienen a decir es que eran muy distintas. Está, estábamos viviendo en ese momento, eh, está, estábamos viviendo condiciones de temperaturas y de incluso de concentración de oxígeno bastante diferentes a las de hoy en día. Muy distintas. ¿Vale? Pero bueno, está bien. Otra cosa curiosa, son noticias eh, suavitas. <laughs> ¿Qué más tenemos por aquí? Fijaros de. Eh, ha habido cosas chulas. Eh, hace unos días hemos estado hablando de precisamente de las esponjas, y hemos estado hablando de los nidarios. Como sabéis, hemos estado haciendo unos resúmenes. ¿vale? Unos pequeños, lo que le llamamos las repasadas estas, de los distintos grupos de fauna, ¿no? De los principales grupos de animales que podemos encontrar en los libros de zoología. Y, y hablábamos de las esponjas de mar la semana pasada, precisamente el viernes. Hablábamos del sistema nervioso, por ejemplo, cuando mencionábamos a los nidarios, ese segundo grupo que viene, eh, en, vamos a llamarle en complejidad un poco por detrás del grupo de los poríferos. Y hablábamos de que en los nidarios ya podíamos eh, hablar un poco de unas eh, incipientes neuronas, pero que todavía no había un sistema nervioso como tal, que era un lo que podíamos llamar un plexo nervioso en todo caso, y no había un desarrollo de sistema como el que conocemos en, en animales posteriores. Ya, por ejemplo, en los, en los organismos animales bilaterales, ¿vale? Ya triblásticos, etcétera, etcétera, y que veremos, por ejemplo, luego más adelante, donde hablaremos ya de los primeros con forma de, digamos, para que no entendamos, de gusano vamos a decirlo así, de aspecto vermiforme o con forma de gusano, entonces aquí, fijaros que en lo que nos habla es que del origen evolutivo de nuestro sistema nervioso podría hallarse ya en las esponjas de mar, o sea, fijaros eh, estamos hablando de que las esponjas de mar evidentemente no tenían todavía eh, tejidos siquiera como tales eh, procedentes de hoja embrionaria y todo esto eh, que eso ya sería, estaría presente en el caso de las, eh, pues eso, de las anémonas y todo esto. Miraron las charlas de antes, miraron las presentaciones de antes para entender un poco por dónde va la historia, porque esto lo vamos continuando y vamos eh, los viernes era cuando estábamos haciendo este resumen, vamos a ir pasando de unos grupos a otros y vamos a ir hablando de las características principales de cada uno de estos grupos de animales. El caso es que las células especializadas y que están en las cámaras digestivas de las esponjas, ¿eh? recordad, nuestros parientes animales más lejanos, pueden representar un punto de partida para la evolución del sistema nervioso según un nuevo estudio. Vista lateral de la cámara digestiva de una esponja, de una esponja de mar. Dos células neuroides en color rojo y púrpura. Dos células, fijaros que le dice dos células neuroides. No habla de neuronas todavía, ni muchísimo menos. Extienden brazos, ¿lo veis? Acordado de los axones y acordado de todas estas células dendríticas y todas estas conexiones entre células, ¿vale? Para envolver las células digestivas verde y azul de la esponja de mar. Otras células digestivas aparecen en color gris, ¿eh? para separarlas de las que interesa aquí en el, en el artículo destacar. La imagen fue tomada con microscopía electrónica. Ya podéis imaginar por dónde va un poco por dónde va un poco la idea, ¿no? Nuestro trabajo pone a las esponjas en el centro del escenario para dilucidar la evolución del sistema nervioso. Con estas palabras, el investigador del Laboratorio Europeo de Biología Molecular, Jacob Musser, resume el nuevo estudio que liderado por él mismo y bajo el título Profiling Cellular Diversity in Sponges informs Animal Cell Type and Nervous System Evolution se publica esta semana. Y es que sus hallazgos apuntan a que las células involucradas en la regulación de la alimentación y el control del entorno microbiano de las esponjas podrían ser las precursoras de una comunicación celular más avanzada en los posteriores eh, eumetazos, vamos a llamarlo como es. Una de las preguntas centrales en nuestro laboratorio es cómo evolucionó por primera vez el cerebro animal. Los cerebros de los animales son inmensamente complejos, sin embargo, las esponjas son interesantes porque surgieron en la evolución antes de que los animales desarrollaran el cerebro. El cerebro como tal o el desarrollo del mismo es lo que se conoce como encefalización o cefalización, que es pues esa acumulación de neuronas y de, y de tejido nervioso justo en la parte anterior de los organismos, por ejemplo, pues que tienen esa simetría bilateral y esa acumulación en la parte anterior, vale, en la parte anterior del animal, el, el, con la formación de esto. Es el proceso de cefalización. Y ahí es donde, en esa zona donde se desarrollaría esa masa o ese cerebro. Estamos muy intrigados cuando otros investigadores descubrieron por primera vez que las esponjas tienen muchos genes sinápticos en su genoma que los humanos utilizan para comunicarse entre neuronas. El origen evolutivo de las células metazoarias complejas, aquellas de seres vivos, pluricelulares, móviles, heterótrofos y constituidos por células diferenciadas y agrupadas en tejidos especializadas y capaces de comunicarse directamente entre sí, es toda una incógnita. Vale, vaya parrafada, ¿eh? El origen evolutivo de esas células de conexión y de células de comunicación, porque es que aquí ha metido un lío, en animales ya más complejos. Estamos hablando de animales pluricelulares, seres pluricelulares, son heterótrofos, como los animales estamos mencionando, y constituidos por células diferenciadas de agrupar tejido tejidos, es decir, aquellos organismos que ya forman tejidos. Es decir, esto es lo que llamamos eumetazos o verdaderos animales. Las células involucradas en la regulación de la alimentación y el control del entorno microbiano de las mangas pueden ser las precursoras de la comunicación celular más avanzada. Los poríferos, también conocidos como esponjas de mar, se presentan como un caso muy paradójico, ya que si bien se trata de organismos multicelulares, carecen de tejidos. Lo mencionamos la otra vez y, por supuesto, menos de órganos verdaderos y tampoco sistema nervioso, que no deja de ser un sistema, todavía algo más complejo que esos órganos. Acordaros que los niveles de organización, por ejemplo, en los animales, vale, tendríamos una fase eh, que sería o un nivel de organización eh, celular, vale. Posteriormente, un nivel de organización de tejidos, esas células se especializan en determinadas funciones y generan los tejidos. Y luego, un nivel de organización superior, que sería el de órganos, en donde varios tejidos llegan a constituir un órgano o varios. Y posteriormente, estos órganos constituirían sistemas, como el nervioso, el muscular, etcétera, etcétera, o el circulatorio, con el corazón, las venas, arterias, etcétera, etcétera. Es decir, los poríferos son muy sencillos en ese sentido, porque son organismos que, que carecen de todo esto. Por ello, estos organismos dependen del agua que fluye a través de sus cuerpos porosos para obtener alimentos, oxígeno y eliminar los, los desechos. Los pone un poco como si lo hicieran de manera pasiva. Las células neuroides, eh, en color morado y rojo, envían una señal para contactar y comunicarse con células digestivas específicas de la cámara digestiva de la esponja. Otras células de la cámara digestiva se muestran en gris. Esto es lo que ha salido antes. Sin embargo, a pesar de su organización simple, las espojas poseen genes que generalmente expresan, se expresan en neuronas o músculos de animales más complejos, así como genes utilizados por nuestro cerebro para construir conexiones sinápticas. Fijaros que lo que está diciendo es que este, estos genes somos. Yo creo que se refiere a que si estos genes los pudiéramos poner, por ejemplo, en animales superiores, en organismos superiores, estos genes efectivamente se expresarían en neuronas o músculos, ¿vale? Se expresarían en esta, en esta célula. Es más, pueden realizar contracciones de todo el cuerpo para eliminar los desechos, los desechos de sus organismos. En general, a, a lo que se está refiriendo es que este tipo de células, evidentemente, pues están ahí pues, comunicándose, están controlando al organismo de alguna manera, y aunque no hablamos de tejidos como tales, pero sí eh, como una, un incipiente tejido, pues sí existe un mecanismo de comunicación. ¿vale? Un mecanismo de comunicación que va a ir evolucionando y va a ir luego pues, eh, mejorándose y, y haciéndose más complejo conforme vamos avanzando en, la, en el tiempo y los distintos grupos animales que vinieron posteriormente. Intenta también, creo que, poner un poco en, en demostración pues cómo estas especies pues, están relacionadas con los distintos grupos posteriormente de animales también más complejos, ¿vale? Vamos a ver alguna cosa más clarificadora. Dice también, hasta ahora las células capaces de tal comunicación coordinada dentro de estas criaturas sin sistema nervioso aún no habían sido identificadas. Vale, aquí es una cosa importante. En parte porque investigar el papel de los genes en células de esponjas ha supuesto un gran obstáculo tecnológico. Ahora, no obstante, gracias a la secuenciación de la ARN, Musseri y sus colegas llevaron a cabo un análisis exhaustivo de los tipos de células de la esponja de agua dulce, conocida con el nombre científico de esponjila lacustria. El otro día estuvimos hablando también de los distintos tipos de células. De las esponjas, pero no, la vimos, no vimos tampoco todos los tipos, ¿vale? E identificaron 18 tipos de células distintas, incluidas varias que antes eran desconocidas o poco entendidas. ¿Vale? Así, los autores han descrito varios pinacocitos contractiles. Acordaos que los pinacocitos formaban el pinacodermo, era esa capa superficial que protegía al, al organismo con respecto al exterior. Sería como una especie de epidermis, entre comillas, válgame de que sea no, exactamente lo mismo, no es, pero para que no entendamos. Pues bueno, una serie de células que se llaman con el nombre de fagocitos, de aspecto también ameboide, y células neuroides secretoras que están estrechamente asociadas con los cuanocitos, esas células especiales que tienen las. Eh, que tienen los poríferos, precisamente, que tienen únicamente los poríferos y que es una de las características que los, los describe o que los separa de otros grupos. ¿Vale? Muy bien. Bueno, los cuales todos ellos residen alrededor de las cámaras digestivas de las esponjas. Nuestro estudio se propuso aprender cómo las esponjas utilizan estos genes. Para nuestra sorpresa encontramos dos tipos de células diferentes que utilizan los genes para establecer conexiones sinápticas que nuestras neuronas utilizan para comunicarse entre sí. Nuestros hallazgos sugieren que incluso los antepasados animales más simples y tempranos necesitaban usar estos genes para comunicar información importante entre las células. Aquí se ve también una imagen de la célula neuroide con los brazos. Los brazos celulares. La célula neuroide de una esponja en color naranja extiende, parece que es aquí, ¿no? Extiende los brazos que envuelven el aparato de alimentación de una célula digestiva, de la propia esponja, sí, la célula digestiva va de aquí hasta acá, para crear un vínculo para la comunicación dirigida. La imagen se tomó mediante microscopía electrónica. La microscopía de rayos X y electrónica correlativa de células neuroides reveló células especializadas que apoyan la comunicación celular alrededor de las cámaras digestivas. Bueno, al final están hablando un poco del descubrimiento de estas, fijaros que no lo denomina ni siquiera protoneuronas, no las llama ni protoneuronas como ocurre en otros grupos, pero la está mencionando como células neuroides. Una noticia un poco compleja, un poco complicada y que quizás pues habría que ir al artículo original también para ver un poco eh, la explicación en, con mayor detalle y, y todo esto, ¿no? Con mayor detalle. ¿Qué más cosas? Alguien por aquí que quiera poner alguna noticia o que quiera hacer alguna poner alguna cosilla que no sé. Hay que dar alguien por aquí. Hay un par de personas por aquí que están ahora mismo. Nada más. Vamos a ver, porque hoy vamos a terminar también prontito. Ay, me ha llamado también la atención esta noticia, lo de la, la presentación esta de los pingüinos, eh, el hallazgo de estos pingüinos gigantes, fósiles. Eh, hallan los restos de un pingüino gigante en Nueva Zelanda. Esto ya tiene tiempo, vale, pero he cogido esta noticia más antigua porque ha vuelto de nuevo a salir. Dice que identifican una nueva, una nueva especie de pingüino gigante de aproximadamente un metro con seis y un peso de 70-80 kilos, a partir de fósiles encontrados en guaipara en Canterbury Norte. Esta especie que se llama Crossvalia vaiparensis, de, de Vaipara, un pingüino gigante de la época del Paleoceno, esto no es tan antiguo, ni mucho menos, no estamos yendo al mesozoico, pero bueno, no deja de ser curioso, y evidentemente, aproximadamente, hace entre 66 y 56 millones de años atrás se suma a la lista de fauna de grandes magnitudes, pero extinta en Nueva Zelanda. Otros ejemplos que se han encontrado en esta región son el loro más grande del mundo, una águila gigante, un murciélago excavador gigante, el moa y otro pingüino gigante. Aquí todo era gigante. ¿eh? También un día podríamos hablar del por qué todo era gigante. Estoy seguro de que aquí hay gente que sabe perfectamente eh, este tipo de temas y podríamos hablar un poquito sobre esto también, de por qué la fauna hace tanto tiempo era, era de un tamaño tan grande. El Crossvalia parensis a ver, a ver. si consigo encontrar alguna imagen de algún fósil o algo. Vamos a ver. Uf. Uf, uf, uf. Aquí vienen imágenes de los fósiles, pero... Crossvalia Viparensis. Mira, aquí vienen los huesos. Bueno, no va a decir tampoco mucho. Está publicado aquí. En el sí, sí, que hay, han subido aquí huesos de la pata de una nueva especie de pingüino de Vaipara añade a la diversidad, de, se añade a la diversidad de grandes esfeniciformes. La familia de, de en ornitología, bueno, la familia de, de los de los pingüinos son los esfenícidos, esfenicidos esfenicido del orden esfeniciformes en el Paleoceno en Nueva Zelanda. Crosvalia vaiparensis una especie nueva. De Vaipara Greensand, de las arenas verdes de Nueva Zelanda. Hasta aquí están los fósiles. A mí lo que me, está, me gustaría saber, como yo no desconozco tanto lo que es el tema de la paleontología, Tordosaurus dice: Yo no creo que los animales por lo general fueran más grandes en el pasado. Simplemente los grandes se fosilizan mejor. <laughs> Buena observación. <laughs> Buena observación, Juanma. Sí. No lo había pensado. La verdad que no lo había pensado nunca, pero sí es verdad que efectivamente, como lo que nos ha llegado, como decía antes, es. Eh, una mínima parte de lo que había, pues efectivamente lo que más grande es, más fácil fosiliza también, efectivamente. Entonces, sí puede ser que tengamos una impresión errónea de lo que había en ese momento, pues porque lo que estamos observando, pues tiene un, ¿cómo se dice? un error, ¿no? Un, un error de base, un error de base. Un sesgo, la palabra, que no me salía exactamente la palabra, está, está sesgado lo que nosotros conocemos de, de un determinado momento, sesgado por eso, ¿no? por, por, la, por el tipo de fósil que no ha llegado en mejores condiciones, que el mayor número de especies y las grandes, evidentemente, pues eran más fáciles. Que digo, decía que no conozco exactamente los detalles del cómo los paleontólogos, pues evidentemente distinguen a este tipo de, de huesos como pertenecientes a la familia de los esfeniciformes en concreto. Imagino que ayudará mucho también el lugar en el que los encuentran y, bueno, por las características anatómicas propias del grupo, evidentemente ellos son especialistas en este grupo y sabrán identificarlo y todo el lío. Pero bueno, es curioso cómo a partir de los restos óseos, pues, bueno, restos óseos entre comillas son realmente fósiles, no restos óseos. Pues, cómo pueden eh, identificar no solamente el grupo, el orden, sino hasta llegar hasta la especie y, y bueno, y ver que es una especie desconocida. La verdad que la paleontología me llama la atención por eso también, ¿no? Me llama un poco la atención porque estamos tan acostumbrados a trabajar eh, en zoología con especies que están aquí y a la hora de, de, de estudiarlas, incluso mediante mecanismos de biología molecular y todo esto, bueno, que este tipo de estudios son muy, son muy llamativos. Aquí está el artículo publicado este es el artículo original vale como digo es un poco más antiguo esto es del año 2019 vale pero bueno fijaros pingüinos de un metro con seis no está mal cross qué más cosillas tenemos algo más por ejemplo eh, de y para terminar para no alargar esto mucho tal pues bueno no sé si conocéis los gusanos del pene sí así tal cual Fijaros que, bueno, como siempre, pues los periodistas, y para terminar de manera apoteósica, los, los periodistas, pues, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, siempre van buscando los nombres y si van buscando todo lo que más les llama la atención, pero esto no, no deja de ser pues, un, un grupo de, de pseudocelamados, si no me equivoco. No me acuerdo ahora mismo, pero eh, priapúlidos, quinorrincos, loricíferos, son un grupo, un filo en concreto, que son los priapulios, ¿vale? Priapulios. El gusano pene, que viene aquí como Eximipriapulus, habita en una concha de olito, en las profundidades. ¿Dónde está la noticia? Los gusanos del pene fueron los cangrejos ermitaños de su tiempo. Eh, los priapulidos existen hoy en día, o sea, no son, una, no son una especie o no son especies que se hayan extinguido. Los priapulidos lo estudiaremos o lo echaremos un vistacillo cuando hagamos la repasada de, de este grupo, ¿vale? Cuando hablamos de, de, de los animales pseudocelomados, como decía, de aspecto vermiforme y todo esto, pues eh, como veis, eh, son un filo, forman parte de un filo único, ya eh, bastante antiguo, del año 1906, que fue cuando Hotel lo, los denominó como tal. Y junto a estos eh, pseudocelomados concretos, que son los pirapulidos, hay otro montón más, ¿vale? Hay otro montón más. Eh, no sé si aquí, si yo pongo pseudocelomado, ¿veis? Eh, los sedomados están formados por distintos filos, algunos más conocidos que otros, como por ejemplo son muy conocidos los rotíferos, que los tenéis aquí. Son un filo de animales, pero son microscópicos, hay que observarlos con microscopía. Luego tenemos otros como los nematodos, que son también muy conocidos, no solamente porque es que hay algunos que producen enfermedades en el hombre y en, y en animales, son parásitos, sino eh, también hay una enorme diversidad de especies. Hablamos, fijaros. Más de 25.000 especies registradas y un número estimado de unos 100.000. O sea, estamos hablando de un filo o de un grupito, oye, que está ahí y que es enorme. Los nematomorfos, ¿vale? Que son también los gordiáceos que era como se denominaban antes, son una especie de animales vermiformes, también de aspecto muy alargado y delgado. Son muy similares a los nematodos, como bien dice, pero son mucho menos diversos. Hay menos especies, 300, alrededor de las veintitantas mil que, que estábamos hablando. Del caso de los nematodos. Los nematodos, por ejemplo, son los responsables de enfermedades pues, después. Bueno, pues de nuestras mascotas, las enfermedades típicas, mmm, las enfermedades parasitarias típicas de nuestras mascotas. Pues sin mucho misterio, sin mucho misterio, tenemos los acantocéfalos, tenemos los gastrotricos, los natostomúlidos, quinorrincos, loricíferos, etcétera, etcétera. Y entre todos ellos. Pues están estos gusanos eh, que vienen aquí, que son los. Eh, Hemos dicho los priapulidos. Priapulidos se me ha borrado. Priapulidos, que vamos a ver cuatro detalles simplemente. Eh, aspecto vermiforme, como podéis ver, un tamaño entre 5 milímetros y 40 centímetros, que no está nada mal, casi medio metro. El cuerpo es cilíndrico y se divide en dos regiones principales: la zona de la trompa, se conoce como introverto, y todo lo que es el tronco. Si no me acuerdo ahora mismo, a ver si lo voy a estar yo diciendo al revés, pero yo creo que es... es que ahora me estoy, me estoy liando con la esta, porque aquí tienen los ganchos estos, no me acuerdo ahora mismo. A ver si, yo tampoco conozco, soy muy conocedor del grupo este en concreto. No sé si os suena a vosotros de algo, pero la zona de la trompa aquí se ve perfectamente, o el introverto y luego el tronco. En el otro dibujo no lo veo tan claro, me estaba liando esto. En las profundidades de los antiguos mares, hace más de 500 millones de años, 500 millones de años, unas criaturas con forma fálica, conocidas como gusanos pene, se apoderaron de conchas vacías para protegerse de los depredadores, lo que constituye la primera evidencia del comportamiento más conocido hoy en día de los cangrejos ermitaños. El análisis de fósiles hallados en la provincia de Yunnan, en el sur de China, y que datan del periodo cámbrico, reveló que los gusanos pene o priapulios vivían como cangrejos ermitaños. Los fósiles conservaban el tejido blando de cuatro gusanos pene llamados Eximipriapulus, así como material de conchas de forma cónica que en su día pertenecieron a animales llamados olitos. Los olitos. No tengo ni idea de qué son los olitos. Y por eso hay que hacer repasos de estos, porque yo no veo aquí nada. ¿Qué son los olitos? Si yo pongo aquí olito y no sale nada ni en la Wikipedia. Olitos. Sale Hipólito, pero que no es lo mismo. A ver si alguien sabe lo que son los solitos, porque yo no tengo ni idea. Dice aquí un coleóptero muy interesante es la aceitera ocura. ¿Eh? <laughs> la aceitera. Uf, a mí me parece la aceitera desagradable como ella sola. Aceitera. Uf, me parece un animal muy feo. No sé. Siempre me ha dado aceitera de coleóptero, hombre. <laughs> Tanta maría, me tengo que poner aquí. Hay que poner aquí algo de cachondeo porque esto no es normal. La aceitera. Ahí está, o sea, que me ha saltado el Conan. <laughs> Los solitos son nodulillos de calcita, ¿no? Dice que son animales. Los solitos dice que son animales, Sí, por eso te digo. El eh, en Hipabar estaba hablando de un muy interesante en la aceitera Ocura que es estela Berberomeloe, es un meloideo, ¿vale? Que es pues que tiene este aspecto, no sé si lo habéis visto, pero es bastante común en el campo, quizá antes más yo lo veía antes mucho cuando salía por el campo, ahora también lo sigo viendo, pero no lo veo tan abundante como hace 20, 15, 20 años, que sí es verdad que era más abundante. Bueno, eso con respecto a la aceitera que nos comentaban por aquí. El olito, que nos estaba diciendo aquí el artículo, y eh, nos decía. La primera evidencia de comportamiento más conocido hoy en día, en el caso de los priapúlidos, de lo que hoy se llama los cangrejos ermitaños, escondiéndose dentro de, de estas conchas, ¿no? Eh, para proteger de depredadores. Dice: el análisis de fósiles hallados en la provincia vivían como cangrejos. Los fósiles conservaban el tejido blando eh, y material de conchas, ¿no así como material de conchas de forma cónica, que en su día pertenecieron a animales llamados olitos. Juanma, no sé si serán conchas de calcita ¿eh? o, o conchas de calcares de algún tipo. Eh, disculpa, que estoy moviendo esto y estoy volviendo loco. Eh, pero lo que sí es verdad que los olitos parece ser que eran, eran animales, sí una calcita. Pueden estar originados por foraminíferos, pero ya no sé, los foraminíferos son microscópicos. Son prácticamente microscópicos. No sé si los habrá de un gran tamaño, pero yo todos los que conozco, desde luego, eh, foraminíferos foraminíferos son protozoos. ¿Vale? Aquí lo tienen Los foraminíferos, todos son prácticamente o microscópicos o tal, pero es que estamos hablando de protozoos. Fijaros. ¿Veis? Ammonia tépida, supergrupo TAR, superfilo filo foraminífera. Estamos hablando del reino protista, reino protista. Ya no sé yo si habrá alguno alguno de ese, no sé, no lo sé, no creo, que se, no creo, es imposible, no se puede meter un protozoo, no se puede meter ese animal dentro de la posible concha que pudiera producir un, un foraminífero. No va por ahí los tiros. A ver si lo podemos encontrar. Los gusanos siempre se encuentran cómodamente dentro de estos mismos tipos de conchas, en la misma posición y orientación. Profesor asociado, da, da, da. fue coautor de los años 90. La única explicación que tenía sentido era que estos caparazones pues eran sus hogares, algo que fue una verdadera sorpresa. Se creía que el comportamiento ermitaño había evolucionado mucho más tarde, en el periodo jurásico, hace 170 millones de años, en plena época de los dinosaurios. Nos vamos a, a, ya no a 170, sino a 500 millones de años atrás. El comportamiento es una de las cosas más difíciles de deducir a partir de los fósiles. Así que, ¿cómo descubrieron los investigadores que los gusanos no utilizaban los caparazones como refugio temporal mientras ponían sus huevos o como refugio ante una condición ambiental que les causara la muerte para protegerse simplemente en ese momento? Esta fue una gran pregunta de la que tuvimos que convencernos en este estudio. Primero demostramos que los gusanos estaban realmente dentro de las conchas, entre la superficie superior e inferior, dijo. Esto demuestra que la biología... Debe haber sido la responsable y no los procesos post-mortem. Más allá de esto, hay dos observaciones clave. La primera, que no hay gusanos en el depósito que no se encuentren dentro de conchas. No hay gusanos en el depósito que no estén dentro de conchas. Y todos están dentro. Los que esperaríamos si la relación fuera temporal o algo oportunista. En segundo lugar, que la coincidencia del tamaño era consistente. Los gusanos siempre se encuentran en una concha que es lo suficientemente grande para acomodarlos, pero no más grande escribió al igual que recitos de oro parecen haber elegido el caparazón que era justo para ellos en una concha de olito vuelve de nuevo sorpresa del periodo cámbrico lo que es increíble en el período cámbrico la cantidad de, de, de riqueza de especies de diversidad de formas de comportamientos y de todo ¿eh? y de todo hace ya 500 y pico millones de años en el momento en que vivieron estos gusanos el mundo era un lugar muy diferente. Los continentes se extendían a lo largo del ecuador y en la Tierra no vivía gran cosa, salvo un fino lodo de organismos microscópicos, dijo Smith. Sin embargo, los océanos habían empezado a rebosar de vida. Es alucinante que empecemos a ver las complejas y peligrosas ecologías que suelen asociarse a periodos geológicos mucho más jóvenes, tan pronto como surgen los primeros animales marinos complejos. Aquí es donde está un poco la, lo, lo que lo un poco lo de la novedad de la noticia, no el tema de que comportamientos como este, donde se supone que están asociados a organismos un poco más superiores, no a, a organismos más más complejos, pues oye, no ya se encontraban hace 540 millones de años eh, en, en los mares, en estos organismos más sencillos, en estos animales más sencillos, ¿eh? recordad los priapulios, priapulios. Los investigadores también concluyen que los depredadores de esta época debían ser abundantes y agresivos, lo que obligaba a los gusanos, que medían entre 1 y 2 centímetros de ar, a refugiarse en conchas vacías. Los cangrejos ermitaños se quedan atrapados sin salida en los neumáticos desechados estoques. Aunque sus hallazgos se basan en un pequeño número de especímenes fósiles, el hecho de que existiera este tipo de comportamiento de refugio, que los investigadores denominaron estilo de vida moderno, Refuerza la creciente sensación de que el comportamiento animal y los ecosistemas de esta época tenían un carácter más contemporáneo de lo que se había supuesto tradicionalmente. Bueno, mira a repetir lo mismo una y otra vez. El comportamiento ermitaño ha evolucionado en una serie de animales diferentes, además de los cangrejos ermitaños, incluyendo algunos otros crustáceos y varios tipos de gusanos marinos, según el documento. Hay varias especies que hacen esto, ¿no? que viven dentro de conchas y, y algunas de las que hemos mencionado aquí, junto con los priapúlidos, todos estos grupos de pseudocelomados, por ejemplo, pues también eh, tienen comportamientos similares. Ninguno, ninguno es un ermitaño, una de las razones por las que nuestros resultados son tan sorprendentes. A menudo pensamos erróneamente que la evolución se mueve siempre en la dirección de generar complejidad, mientras que olvidamos que las soluciones complejas, una vez inventadas, a veces se dejan atrás, en esta evolución eh, hacia atrás, ¿no? que es muy... ¿cómo se conocía ese nombre? Una se suele conocer con el nombre de evolución retrógrada. No sé si la había escuchado alguna vez. Una evolución retrógrada es una revolución, es una evolución, pero un poco eh, que va hacia atrás. Aquí no viene por aquí. Una evolución retrógrada, pero no viene en la Wikipedia. Bueno, tampoco quiero complicar mucho la asistencia Pues yo me pongo aquí a churretear. Y me, y me vuelvo loco pero vendría a decir un poco eso no que en vez de evolucionar y ir generando esa complejidad hacia adelante también se puede volver un poco hacia atrás y organismos que eran más complejos se convierten al final en más sencillos en algunos caracteres que pues que van perdiendo que van volviendo a estados más ancestrales en esos caracteres Dice Tordosaurus, el origen puramente mineral de los olitos ha sido objeto de debate en la comunidad de científicos. Los olitos, que ahí es donde tenemos el primer problema, porque aquí en el artículo está escribiendo con H, los olitos suelen poseer un microbiofilm bacteriano en su superficie que podría ayudar a la precipitación del carbonato. Si es así, se trataría de una sedimentación inducida por oposición a la sedimentación controlada, semejante a la de los estromatolitos, pero a diferencia de estos, sobre una estructura no fijada al terreno, según la Wikipedia. Y Juanma, ¿no viene nada de los olitos que son? ¿Realmente qué organismos son los olitos? Es que, es que fijaros que yo cuando estaba escribiendo olito lo estaba escribiendo con H y de esta manera porque así es como viene la palabra olito aquí. ¿Lo veis? Si os fijáis, lo aumento. Aquí el olito me lo pone de esta manera, pero Juanma me lo está escribiendo de esta forma. Olito. Eh, fijaros que un olito aquí lo considera una roca, una ¿eh? roca muy pequeña que se forma por concreción calcárea alrededor de un núcleo de materia orgánica. ¿Vale? Aquí viene muy bien indicado. Olito. Roca que se forma como consecuencia de una concreción calcárea alrededor de un resto de materia orgánica. Aquí imagino que esto es toda la zona calcárea y esto es la parte central de materia orgánica en el, en el centro. ¿Vale? Olito. Pero claro, esto ya no sé yo si se refiere a, a lo de las conchas estas. No sé, no sé si tiene que ver, Juanma. Organismos, animales, a ver si con H. Olitos. Uff, vamos a salir aquí 50 millones de que son los hilos visal visus. No. No. No, que no me suena de nada. La verdad, y los olitos que estás mencionando tú parece que es otro tipo de estructura. Es que a mí olito con H no me suena de nada tampoco, pero sé es que no me suena ni a mí ni a la Wikipedia. Es que no le suena nada. Entonces. Y cuando se habla de un biofilm bacteriano, sí es verdad que los solitos que estábamos mencionando, sí, estaba clarísimo el dibujo, cómo era y todo, ¿no? Bueno, en fin, a ver si encontramos en qué tipo de otro día. A ver, encontramos ese. Ya tenemos aquí el misterio. A ver si luego en el Brusca, aquí en el libro de Invertebrados, hablando de los priapúlidos, habla un poco de estas que. de estas conchas. Al final fijaros qué animal, ¿no? El cuerpo es cilíndrico, eh, la trompa, el introberto, la trompa presenta papilas cutáneas dispuestas en líneas meridionales y fuertes ganchos que rodean la boca. Está en la boca. Va a ser, ¿eh? Porque es que esto, esos ganchos, es que no conozco yo a estos animales, la verdad. Tiene una gran capacidad contráctil y puede imaginarse y evaginarse. Método que utiliza el animal para excavar galerías. Otoidia, ¿eh? Y no sé. Es que estoy ya. A mí cuando veo algo y no lo entiendo... Cuando veo algo, la boca es esta. Está claro ya. La boca es esta. ¿Vale? Está clarísimo. Sí, esto sería la. Vale. Sí, vamos. aquí es que el dibujo parece otra cosa. Te hace dudar aquí con los ganchos estos y todo esto. No sé incluso si esto lo utilizaría para hacer a lo mejor el cierre de, de, el cierre de aquí, el cierre del agujero, porque normalmente los, eh, los priapulios actuales, los, los de hoy en día, viven en galerías que excavan en los sedimentos del lodo de, de, de los mares. ¿Vale? Entonces viven eh, en, en estas excavaciones, en estos pequeños túneles que hacen, y ahí es donde se encuentran. ¿Vale? Fijaros que lo que nos está mencionando aquí en el artículo, por ejemplo, este, de que viven dentro de, dentro de estas conchas, pues no es tampoco lo, lo que es muy habitual dentro de los priapúlidos eh, que conocemos hoy. Bueno, algún día hablaremos de esto, pero más despacio. Ahora mismo no toca, ¿eh? No toca hablar ahora mismo de, lo, de los priapúlidos. No vienen tampoco muchas más características con respecto al tema de, de si viven con conchas o se meten dónde. No pone nada. No. no bueno, los hipunculidos son otro grupo también raro de, de, de anélidos marinos de aspecto vermiforme, cuerpos segmentado no Fijaros, hay una cantidad de animales de aspecto vermiforme, y hipunculidos, una locura, ¿eh? Una locura. Y son además filos que tienen poquísimas especies, porque aquí estamos hablando de nada. Vamos, aquí es que la... No, fijaros lo que estamos hablando, ¿eh? Atención, ¿eh? estamos hablando de un filo que cuenta solamente con 18 especies. 18. mientras que estamos hablando, antes, por ejemplo, de los nematodos con 25.000. O sea, y coleósteros ya ni os cuento. ¿eh? En fin, eso, que son grupos un poco raros. Son un, son un poco raritos. Pero bueno, ya cuando hablemos de los pseudocelomados en concreto, hablaremos someramente. Normalmente aquí no vamos a estar una hora hablando de gusanos de esto, pero los repasamos todos. Pues nada, señores, voy terminando por aquí. Hay más noticias, pero ya os digo, no quiero tampoco alargar mucho mucho el tiempo. Que tengamos tiempo para hacer otras cosas, que hay que descansar un rato. Y oye, el viernes, como decía, no va a haber repaso de zoología, de nada, de ningún tema. Me voy al Congreso Andaluz de veterinaria. Me tengo que ir por cuestiones de trabajo entonces pues nada eh, lo dejamos para la semana que viene que el miércoles intentaremos volver con alguna noticia o alguna cosa interesante y a ver si el viernes siguiente pues ya pudiéramos pasar a repasar algo que yo creo que nos vamos a meter con los platelmintos los platelmintos y hablaríamos de los primeros animales que tienen simetría bilateral vale los primeros animales con simetría bilateral. Ya hablaremos del sistema nervioso, hablaremos de cómo se forma ese sistema nervioso, hablaremos de, de, de los distintos ejes de simetría que surgen a partir de, de este grupo, cuáles son los animales eh, bilaterales, bla, 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 bla. Y hablaremos de parásitos también, porque los platelmintos no solamente tienen animales de vida libre, como son los turbelarios, antiguos turbelarios, porque ha cambiado eso un poco también. Y hablaremos de los trematodos y de un montón de cosas que afectan. Hoy en día, bueno, pues es como enfermedades parasitarias importantes e interesantes. Ahí empezaremos con los platelmintos. Y luego, ya de los platelmintos, iremos avanzando, avanzando, avanzando. Los platelmintos son un grupo o un filo todavía de animales acelomados, de los sencillos en ese sentido, en cuanto a las cavidades del cuerpo. Y una vez que terminemos los platelmintos, que son los acelomados, empezaríamos con los pseudocelomados, que son ya rotíferos microscópicos. Y todos estos que hemos estado viendo aquí, quinorrinco, loricífero, bla, bla, bla. bla Cuando terminamos los pseudocelamados, nos vamos acercando ya a vertebrados y luego ya, pues, poco a poco, iremos hablando de eso. Dice Hipabar, un tema interesante sería también la degeneración de algunas especies debido a la caza. Buah, menudos derroteros te quieres tú meter, ¿En qué ¿A qué te refieres exactamente? ¿Tienes algún ejemplo en concreto de a lo que te refieres con degeneración de alguna especie? De ¿Algún ejemplillo en concreto que tú digas? Pues es tan concreto. Hablamos, por ejemplo, de la tórtola europea, de la tórtola común, que digas? La tórtola común. Pues ya ves tú, si tiene problemas respecto a la caza o no tiene problemas respecto a la caza. O a la degeneración, a la degeneración del ciervo. Mira, soy muy claro, yo soy absolutamente desconocedor del aspecto que están mencionando en concreto de la degeneración del ciervo. No sé a qué te refieres. No sé a qué, a qué te refieres. Yo a la, a el efecto que yo conozco un poco más de tema cinegético es con respecto al cómo afecta a las poblaciones de especies. Eh, por ejemplo, en el caso de, como te digo, de la tórtola, la tórtola común, y del cómo las poblaciones de tórtola común están muy, muy mermadas y lo que les faltaba encima era pues, que siguieran cazándolas. Y tal, aunque yo creo que esa legislación también ahora recientemente ha cambiado hace poquísimo. Y, no sé, y si no me equivoco, no se puede llevar a cabo la caza de la tórtola común, pero hace poco, ¿no? A ver, caza... Tórtola común. La tórtola común, efectivamente, hace muy poco. La tórtola común no podrá ser objeto de caza, ¿lo ¿veis? En los próximos años. Aquí un ejemplo, por ejemplo, de acción. Pero yo creo que a lo que te refieres tú no es a esto, ¿no? No, no te estás refiriendo no te estás refiriendo al cómo afecta la caza a determinado, eh, a determinadas poblaciones. Es que a la degeneración, eh, imagino que se refiere a la degeneración de las poblaciones, pero yo creo que se está refiriendo a algo genético más bien o a, un, a una selección se refiere o a algo así, no sé, porque bueno, si te refieres a degeneración de las poblaciones este es un muy buen ejemplo, el cómo pues la caza puede afectar enormemente a la evolución de los efectivos poblacionales de una especie. Y cómo, pues, bueno, eso no solamente es por la caza, evidentemente. También la especie está afectada por cambios de hábitat y por un montón de cosas. Pero, evidentemente, una especie que está negativamente afectada por diversos factores, lo que le faltaba encima es que entra. es que sea una especie cinegética. y en época de, de, de caza, pues encima se la carguen. Entonces, pues, evidentemente, lo que han llegado a es a tomar medidas concretas para sacarla de, de, como especie cinegética durante un tiempo, de que no se pueda cazar. ¿Vale? Bueno. Esto es bastante reciente, se ha estado muchísimo tiempo luchando por el que la tórtola común fuera, eh, que no, no se pudiera cazar, ¿vale? Aquí viene alguno de los motivos, que dice, este es el motivo que impide cazar a la tórtola común en Castilla y León, la, la, la Junta, al igual que otra autonomía, han establecido la cuota cero, ¿no es? Cuota cero, es decir, ni uno, sobre la especie para la media vida que se abrirá en agosto. Ha tomado la decisión de prohibir cazar la tórtola en el territorio, habrá un cupo cero de capturas, eh, la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por autorizar la caza de la tórtola europea a, nive a niveles insostenibles. Es como eso, si es que nos tienen que dar hostia siempre por todos lados, tío. Si no, no aprendemos. La Organización Conservación de Deseo cifra el declive poblacional de la tórtola en el 32%, no menos de su tamaño de población, entre el año 98 y 2019. En fin. Cupo cero organizaciones conservacionistas tal, valoran la decisión de implantar la cuota cero para prever al gobierno español España la comunidad autónoma a poner en marcha más medidas para asegurar la conservación de una especie que incluso se pide que se considere como vulnerable ¿vale? bueno dice Gipabar yo no he visto nunca una tórtola común hombre no es tan rara Hombre, vamos a ver, no es evidentemente una especie, no la vas a ver como una paloma torcaz, o, o como yo que sé, o como cualquier otra, una paloma bravía, o una tórtola eh, la tortola turca, que está por todos sitios. Pero, hombre, todavía se puede ver, sí. Se puede ver. Lo que pasa es que, claro, los, las poblaciones, como has visto, es que han bajado muchísimo. Y palomas torcazes, sí, hombre, ahí también. Hay palomas torcaces. No sé cuál es el, el estatus de. Yo creo que de, el estatus de conservación de la paloma torcaz es de, de preocupación menor, creo. Eh, el, el paloma. La paloma torcaz es la paloma más grande, vale. La paloma torcaz es la más grande que tenemos aquí. Joder, no soy capaz de escribir sin equivocarme. A ver, paloma torcaz. Espérate, quiero que me salga la clasificación de, de la UICN ¿eh? aquí con un babalumbus. Sí, de preocupación menor. De, de, no tiene ningún tipo de estado. De, en el estado de conservación no hay, na, no hay ningún grado de, de amenaza en la, en la paloma torca Aquí tenéis la mayor de las palomas presentes en Europa, ¿vale? Con hasta 44,5 con 5 centímetros de largo y hasta 615 gramos. La paloma robusta, ¿verdad? Es bastante grande, ¿eh? Bastante grande. Muy distribuida, como veis, aquí, residente todo el año en buena parte de todo lo que es la zona noroeste. De Europa, España, Gran Bretaña, Italia. Y fijaros también cómo tiene zonas estivales, ¿vale? De cría estival, ¿eh? en zonas de latitudes más altas y más orientales. ¿Vale? Algunas zonas de invernada. En fin, bueno, este animal no está, este animal no tiene ningún tipo de problema. No, no está. Pero, por ejemplo, si miramos aquí la paloma, hemos dicho eh, tórtola perdón, tortola común. Tortola común y vamos a la Wikipedia para que nos diga el estado de conservación según la UICN, pues nos va a poner aquí, pues como fijaros que pone como vulnerable, ¿vale? A nivel de la UICN, eh, acordaros la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la que hace las categorías más conocidas por todos vosotros esta especie es considerada vulnerable y esto es lo que aquí en España, pues claro, nos dan hostias hasta en el cielo la boca cuando estamos eh, permitiendo la caza de una especie que a nivel eh, de la UICN se estaba considerando con un grado de amenaza importante. Entonces, ahí es donde han venido las tortas, ¿vale? Ahí es donde han venido las tortas. Ya veis que, como hemos estado viendo aquí, pues al final, eh, bueno, pues se ha llegado a, la, a esto de la cuota cero, se ha prohibido la caza, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros que hay un montón de noticias sobre este tema, porque los cazadores estuvieron muchísimo tiempo luchando para evitar que esto fuera así. La prohibición de la caza de la tórtola llega a España. Cataluña es la primera en fijarla, pero habrá más. Esto fue entrando en distintas comunidades tras la proposición de la Comunidad Europea de prohibir su caza. Cataluña es la primera comunidad autónoma de nuestro país que no la permitirá durante la próxima temporada. Y estamos hablando de abril de este año, de abril del 2021. ¿Vale? La Comisión Europea propuso, propuso hace unos días prohibir la caza durante cuatro años. Eh, Cataluña ha sido la primera ¿verdad? para la temporada de caza del año 21-2022. Así se refleja en la orden de vedas. Tienen que estar contentos de esto. La FAC defiende el trabajo de conservación de los cazadores. Perdonad que me parta. Eh, la Federación Andaluza de Caza solicitó el, el pasado día 22 a la Consejería de Agricultura que se posicionase en contra de la moratoria de la tórtola común en España. O sea, esto no tienen fin. Cuando a lo que a pegar tiros se refiere, no tienen fin ni tienen orden. Según Público FA, la Comisión Europea está analizando la evolución y los resultados del plan adaptativo de caza de la tórtola común, en la que científicos y entidades vinculadas les pondrán trabajo y conclusiones. Y decidirán la aplicación para esta temporada de una moratoria en la caza de la especie en toda España. Vale. En contra de la moratoria, fijaros, ¿eh? o sea, para que se posicionaron en contra, Dios, Qué increíble. La Federación Andaluza de Caza recordó a la Junta de Andalucía que el sector cinegético andaluz ha cumplido estrictamente el plan integral de recuperación de la tórtola común, que no vale de nada si sigue siendo igual de mal el estatus de la especie, diseñado para garantizar la gestión sostenible. Los cazadores andaluces no solo asumieron una fuerte restricción de los cubos de capturas, ¿eh? asumieron y sufrieron, ¿eh? porque no vean qué chungo va ello. Y días hábiles sino que además, gracias al trabajo en exclusiva de la Sociedad Federal de Caza, aportaron miles de datos sobre poblaciones de esta especie a través de censos y encuestas y era, bueno, me importa un pepino esto en una palabra entonces pues nada dice soy muy eh, jibar, soy muy aficionado a las aves y he conseguido ver y fotografiar muchas especies pero nunca la tórtola común, soy miembro de SEO pues sí, ya te digo, hombre, no es una vez lo que te digo. Yo no es que haya visto tortolas comunes por todos sitios, tampoco es que sea una especie que cuando uno va al campo dice, mira, una tortola común, mira, y otra más. La verdad es que yo no habré visto muchas en mi vida, yo qué sé, cinco, seis, siete, no lo sé. Tampoco, no soy yo muy de ir mirando la, la, la especie y tachándola en una lista. Eso lo hace hace mucho tiempo. Pero sí es verdad que, hombre, el estado de la especie es bastante regular. Está bastante mal, ya lo veis. Está, está categorizada como vulnerable dentro de la UICN. Entonces, bueno, el número de ejemplares está mal. Y eso hace que, claro, sea también más difícil, más difícil verlo. ¿Vale? Bueno, señores, son las diez y media casi. Nos vamos, nos vemos la semana que viene. Y ya os digo, que si queréis eh, hablar de alguna cosilla en concreto, lo que sea, pues oye, lo, lo ponemos por aquí por el chat. O... Me lo podéis mandar también por correo electrónico, me lo podéis poner por aquí y podemos tratar los temas que os interese también a vosotros, o hablar de algún tema concreto, ¿vale? Y bueno, y así que sea una cosa que nos valga para todos. Pues nada, Juanma, eh, Natalia, eh, Jipabar, y no sé quién más hay por aquí. Eh, Miguel, también está por aquí. Nos vemos, buenas noches, que lo paséis bien y que descanséis hoy, ¿vale? Yo es que estoy reventado, me tengo que descansar un rato porque, uff, madre mía, qué días más malos. Apellisco. <laughs> Buenas noches tío, ¿qué pasa hombre? No te había visto por ahí. Venga hombre, un abrazo a todos. Hasta luego, hasta luego.